ship is taking me far away, far away from the memory of all the people who cared I live or die. Starlight. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este martes más a una nueva plática de GC1 México. El día de hoy tenemos tres pláticas sumamente interesantes. Me presento. Mi nombre es Sandra Romero, analista de estudios de mercado dentro de GC1 México, y es un enorme placer estarlos acompañando ya en esta nuestra última plática para cerrar con broche de oro este 2020 e iniciar con todo en el 2021. El día de hoy tenemos tres pláticas sumamente interesantes en donde vamos a tocar temas desde creatividad estratégica, venta en línea en canales como Amazon y marketing digital. Todos estos son temas de actualidad que es importante que las empresas los conozcan y los dominen. Entonces, ¿qué mejor que conocerlos, llevar este conocimiento a la empresa e impulsar a tu empresa rumbo al 2021? Para comenzar nuestra plática del día de hoy, tenemos a René Llamada, él es coordinador de estudios de mercado dentro de GS1 México y nos va a estar platicando acerca de la creatividad estratégica, usando la información a nuestro favor. Entonces, pues René, no sé si estés por ahí y mientras en lo que René nos prende su cámara, voy a contarles un poco acerca de él. ¿Vale? Él es licenciado en mercadotecnia por la Universidad del Valle de México. Tiene maestría en administración por parte de la Universidad Latinoamericana y estudios de posgrado en econometría aplicada y Customer Intelligence por el Instituto Politécnico y el TEC de Monterrey. Cuenta con más de 10 años de experiencia en organizaciones empresariales en el área de inteligencia de mercados, desarrollo y segmentación de campañas de comunicación y conocimiento del consumidor. Actualmente se desempeña como coordinador de estudios de mercado dentro de GS1 México, en el área de mercadotecnia, y dentro de sus responsabilidades se encuentran los estudios de percepción y factibilidad, desarrollo, análisis de metodologías cuantitativas y cualitativas, generación de estrategias de comunicación, pronóstico de escenarios comerciales, creación de modelos financieros y generación de forecast para la asociación. René, bienvenido, ya te veo por ahí, ¿cómo estás? Hola Sandy, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta plática que para nosotros es sumamente importante ya que es la última del año. Pues bueno, pues arrancamos. Muchas gracias a ti. Exacto. Mientras aprovecho para pasarte por ahí el rol de presentador para que nos puedas presentar tu pantalla e invitar a todos a que se queden en estas tres pláticas que vamos a estar teniendo el día de hoy. Recuerden que son temas súper importantes para todas las empresas, para impulsar a su empresa rumbo al 2021. Vamos a empezar con este tema. Por favor, si tienen dudas, al final de la plática vamos a estar haciendo esta sesión de preguntas y respuestas para que René nos pueda resolver todas las dudas que tengan nuestros asistentes. Entonces, René, sin más preámbulo, te cedo la palabra. Bienvenido una vez más. Ya vemos tu pantalla. Muchas gracias, Andy, y muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Y bueno, la plática como tal, plática estratégica usando la información a mi favor. Antes de empezar, me gustaría comentarles un par de temas como tal. Y creo que lo primero que quiero mostrarles es que ahorita en este cierre del 2020, esto generó un antes y un después. ¿A qué me refiero? Este año modificó nuestras vidas de una manera radical. Fue un suceso histórico la cual nos afectó a todas las redes sociales, todos los grupos de empresas. O sea, no conozco ninguna persona que nos pueda decir que su vida siguió igual a partir de este 2020. Entonces, partiendo de esto, que hay un antes y un después, me gustaría comentarles que estamos a 9 días de que acabe el año. Entonces, ¿qué nos deja toda esta reflexión del 2020?
y lo queremos manejar con lecciones que aprendimos, y sobre todo el área también de la parte de investigación de mercados, que es lo que vimos a lo largo de este año, tanto en la parte digital, la parte de percepción de empresas, incluso la parte del consumidor como tal. Y bueno, creo que la primera lección, lo que quiero resaltar es que ninguna persona, ningún grupo, ningún especialista, consultora, pudo pronosticar esta situación. Si algo llegamos a ver nosotros en el gremio y que nos hicimos la pregunta, vamos a la conclusión, es que ninguno de nosotros pudo pronosticar esto. La segunda lección, como tal, es que el cambio es algo constante y este año nos lo mostró de una manera agresiva. O sea, tuvimos que modificar nuestra forma incluso de convivir, de comercializar nuestros productos, servicios. Y bueno, eso pues más que quien más ustedes lo sabe, ¿no? Esa sería la segunda lección. La tercera lección es que el consumidor aprendió o reforzó el uso de canales digitales para adquirir productos. Y esto es algo sumamente importante. Personas que en su momento no ocupaban, por ejemplo, la banca en línea para generar pagos, derivado de la pandemia, bueno, tuvieron que forzar a ocupar este tipo de medios. Por otro lado, la persona que ya está familiarizado con toda la parte de pedir productos en línea, el súper, comprar ropa a través de internet, Amazon, Mercado Libre, etcétera, pues simplemente se reforzó el uso de estos canales, ¿no? Entonces, esta sería como la tercera lección, porque de ahí se desprenden muchísimos temas. Por otro lado, la cuarta lección es que al consumidor esta pandemia le generó un sinfín de emociones. Fue una pandemia que tuvo como consecuencia en la parte emocional del consumidor, pudo haber tenido apegos, miedos, vulnerabilidad. Nos acercamos incluso a algunos grupos de personas más a la familia, tuvimos más contacto familiar. Y todo este torbellino o esta mezcla de emociones nos genera que el consumidor empieza a tener una mayor conciencia de compra. Y esta conciencia de compra se deriva desde la parte de tener miedo, de la parte de ingresos continuos, o la parte de querer destinar sus ingresos en temas más relevantes o artículos de primera necesidad más que otro tipo de artículos, como ropa o etcétera. Entonces, esta conciencia del consumidor para adquirir productos, bueno, pues afecta, o hay que entenderla en todos los aspectos que tenemos de nuestro proceso de comercialización. Por otro lado, la pregunta es, con todo esto que ya sabemos que no lo teníamos previsto, ¿cambió la parte de la conciencia del consumidor al momento de adquirir productos y sobre todo se abren nuevos canales digitales? La pregunta es, ¿cómo perciben esta situación las empresas en este momento? ¿Dónde estamos parados? Entonces, como primer elemento, durante este año GS1 hizo el esfuerzo de poder conocer cuál era la percepción de las empresas. Y se generó a través de un estudio que se llama Barómetro de la Industria del Retail, que es la tercera edición, donde nos mostraron datos sumamente interesantes. El primero es que el 62% de las compañías encuestadas mencionó que la pandemia impactó de manera negativa su operación. Es decir, 6 de cada 10 empresas tuvieron un impacto negativo por esta situación del coronavirus. Por otro lado, respecto a la percepción de ventas, el 75% de las empresas mencionaron una disminución de sus ventas. O sea, casi 8 de cada 10 empresas bajaron ventas. Por otro lado, en cuanto al número de clientes, el 58% sí mencionó una disminución en sus clientes. Y aquí un tema interesante, 7 de cada 10 empresas reconoció que realizó ventas por internet, ¿no? Entró en la parte digital. Con estos datos, nosotros podemos decir, bueno, ¿y las empresas? ¿Cuál es su percepción hacia el siguiente año? ¿Dónde se encuentran? ¿Se encuentran motivadas o no? Y lo podemos ver que cuando nosotros realizamos la encuesta nos sorprendió que
el 54% de las compañías que encuestamos piensan que el año 2021 será un año muchísimo mejor, será un año mejor. El 41% cree que se mantendrá estable y solamente el 5% piensa que la situación empeorará. Para nosotros nos dio gusto saber que, que la industria tiene esperanza en el siguiente año, van a seguir con los esfuerzos. Y bueno, esto sabemos que también ha tenido un cambio en la parte digital como tal. Y realizamos otro estudio junto con la Asociación Mexicana de Venta Online sobre la parte de venta. Y el primer insight que nos arrojó es que 6 de cada 10 pymes ya venden por internet. Y sobre todo es un incremento de casi el 95% en comparación al estudio anterior. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, las empresas dicen, tengo que tener una presencia digital. O sea, ya no es una moda, ya no es un nuevo canal, quizá es algo donde lo tengo que estar sí o sí si quiero seguir vendiendo. Y bueno, sabemos que el empuje se dio motivado por la pandemia y lo que es súper interesante es que a partir de la pandemia orilló a las empresas a que 2 de cada 10 pymes este año se sumaran a la parte de la venta en línea. Otro tema interesante es que usan las redes sociales como primer paso para tener una presencia digital. Y las redes sociales las ocupan como un vínculo para poder compartir información de valor acerca de su empresa y su producto. E incluso sí reconocen la importancia de las redes sociales con el objetivo de poder mostrar su producto, atraer clientes y sobre todo desencadenar posibles cierres comerciales o posibles compras. Por otro lado, los canales físicos y digitales son primordiales para las pymes, aunque las plataformas como, por ejemplo, Mercado Libre, Amazon, eBay, son las más conocidas para comenzar a vender sus productos en línea. Están conscientes de que es más fácil sumarse a una plataforma y todo el respaldo que tienen estas empresas a tener que crear incluso un sitio propio. La importancia de vender en línea sigue creciendo y base. Y tanto para las empresas que ya venden actualmente en línea como las que aún no lo hacen, pero el desconocimiento del funcionamiento del canal digital, es decir, de toda la parte de la venta online, pues genera mucha desconfianza. Y algo que nosotros pudimos observar es que requieren orientación y herramienta que les permita tomar mejores decisiones en este proceso de venta online. Entonces, con toda esta información, pues dentro de los impactos operativos, si un freno de producción fue notorio en las empresas que aún venden en canales tradicionales, por ejemplo, las empresas que vendían alimentos y bebidas, bueno, sabemos que el canal de comercialización de restaurantes pues cerró, ¿no? Entonces tuvieron que ver la manera de poder abrir nuevos canales comerciales. Las empresas que sí venden en línea consideran que es indispensable sobre todo la capacitación y el networking en temas de comercio electrónico. Sobre todo, siguen viendo muy importante la parte de temas de estrategia de negocios y la operación de un sitio web propio. Y bueno, a pesar de que las empresas que no venden en línea reconocen la necesidad de la capacitación, sí buscan apoyo en entidades que les brinden información de valor. Y bueno, todo esto nos da como resultado que se cierran canales comerciales, como lo mencionaban los restaurantes, pero también se abren otros tipos de canales comerciales. Y esto impulsa a las empresas o impulsó a las empresas a tratar de sumarse al barco para la parte de la venta online. Entonces, con toda esta información, que no sabíamos qué iba a pasar, no lo pudimos pronosticar, hay cambios en el consumidor, hay cambios en la forma de comercializar los productos por parte de la empresa. La pregunta que nos viene a la mente es, bueno, ¿cómo podemos movernos ante la incertidumbre? Siempre estaba de moda decir, es que el cambio es constante, el cambio es constante, el cambio es constante. Era la pandemia y no solamente fue constante, fue radical. Nos cambió desde la parte de la forma como convivimos nosotros como individuos, hasta la forma como nos desarrollamos incluso como empleados, como emprendedores. No conozco, y lo vuelvo a repetir, no conozco ninguna persona
que no haya cambiado su forma de vida durante este 2020 derivado de la pandemia. Entonces, sabemos que ya la incertidumbre es algo que viene para quedarse. Y bueno, ¿cómo podemos movernos ante esta incertidumbre? Entonces, partiendo de esto, todo parte de una idea. Todo proyecto, toda empresa, es parte de una idea. Y existen ideas buenas y sabemos que hay ideas malas como tal, para poder lograr lo que buscamos. Entonces, sabemos que el mexicano tiene muy buenas ideas, hay propuestas de negocios súper interesantes. Nosotros lo llevamos a ver con los productos que llegan a GC1. Y bueno, y aquí la reflexión es, bueno, ¿qué es más importante? ¿Una buena idea o una buena ejecución? Muchas de las empresas no llegan a tener un plan de negocio, no llegan a conocer su mercado objetivo, no llegan a tener una planeación financiera adecuada y pueden tener una excelente idea, pero al momento de ejecutarla, resulta que no llegan a los objetivos o no se concreta la empresa o puede llegar a desaparecer. Y esto lo que hemos visto es que uno puede tener una muy buena idea, pero si no se tiene una buena ejecución, no vamos a llegar a ningún lado. Y la buena ejecución, algo que es fundamental, bueno, pues es el uso de información, y es a donde queremos llegar. No, la información o los números no están peleados con la creatividad, al contrario, cuando tú tienes una buena idea y la puedes llegar a sustentar con números e incluso poderla calibrar para potencializar esa idea, es lo que nosotros llamamos generar creatividad estratégica, ¿no? Información estratégica. Entonces, ya sabemos que es importante una buena idea, pero también es muy importante una buena ejecución para poder concretar la idea. Entonces, ¿qué necesitamos para poder concretar una idea y una buena ejecución? Primero necesitamos tener el panorama completo, ¿dónde me encuentro? Por la parte de información. Después, la idea que ya concretamos, bueno, ¿qué voy a ofrecer? Y la ejecución es cómo lo voy a ofrecer y lo más importante, una calibración, cómo lo voy a medir. Pero este punto de calibración para mí es muy importante y me estoy adelantando un poco porque es lo que nos permite tener un aprendizaje de todo el ejercicio de contar con una información, poder tener una idea para después ejecutar. Entonces, la calibración es sumamente importante. Incluso la calibración yo podría decir que debe ser sinónimo de aprendizaje. Y lo más importante es que estos cuatro pilares, que es información, la parte de información, la idea, la ejecución y la calibración, es que el objetivo es que tienen que generar valor en la vida de las personas. Cualquier producto o servicio que nosotros saquemos al mercado o actualmente tengamos en el mercado debe tener como pilar fundamental el hecho de generar valor en la vida de las personas. Uno de los creadores de una de las métricas más importantes en la parte de investigación de mercados, que es Fred Richard, el creador del Net Promoter Score, decía, esta métrica, pues realmente se tiene que medir, pero el objetivo de las empresas es generar valor en la vida de las personas. Cuando nosotros partimos de esta premisa, nos permite establecer que nuestras estrategias comerciales de comunicación, logísticas, si nosotros cumplimos el darles valor a las personas, el generar valor a las personas, vamos a tener un crecimiento continuo y sobre todo un crecimiento sustentable. ¿Por qué? Porque estamos mejorando la vida de nuestros consumidores o nuestros clientes. Y bueno, para esto también pues, hay un plan de marketing, donde nosotros tenemos que entender el análisis de la situación actual. Tenemos que analizar la competencia, tenemos que establecer nuestros objetivos, tenemos un plan de actuación de estrategia de mercadotecnia, o sea, de nada nos sirve contar con esta información si no vamos a ejecutar. Y por último, bueno, la revisión y calibración, que yo también lo llamo aprendizaje. La pregunta es, bueno, pues muy padre este esquema y todo, pero ¿cómo lo realizamos, no? Bueno, tenemos una guía para poder establecer cada uno de estos puntos de una manera muy concreta
Lo primero es el análisis de la situación actual. Tenemos que hacer un análisis PESTEL, que es un análisis que vamos a ver más adelante. Tenemos que hacer un análisis FODA. Tenemos que tener datos demográficos. Tenemos que tener segmentación con base en personas y necesidades. Recordemos que nuestras transacciones comerciales o nuestra interacción siempre es con personas. Y algo interesante es que si nosotros vemos, hace 20 años uno iba al supermercado y iba al stand de productos lácteos como tal, de leche, y pues tenías leche light y tenías leche entera. Hoy en día nos vamos a ese mismo stand como tal y tenemos más de 25 tipos de leche, tenemos de lactosada light, de lactosada más 40, leche descremada, tenemos también leche de almendra, de coco, de arroz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto se da porque pues el consumidor cada vez necesitamos una segmentación más específica para competir dentro de los mercados. Y es este tipo de tendencias las que tenemos que tratar de entender nosotros al momento de desarrollar un plan, ¿no?, de la situación actual de la empresa. Por otro lado, está la parte del análisis PESTEL, ¿no? Y es un análisis para comprender el entorno actual, en dónde nos encontramos. Y tenemos que entender la parte política, la parte económica, la parte social, la parte tecnológica, ecológica y legal al momento de estar estableciendo un plan para tomar decisiones. Tenemos que ver estos 6 puntos. Y por otro lado, teniendo el contexto general del mercado, lo que está pasando, también tenemos que hacernos nosotros la pregunta de manera interna, bueno, ¿qué está pasando dentro de mi empresa y su relación con el entorno externo? Y para esto nosotros ocupamos pues, el clásico FODA, ¿no? Donde sabemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, oportunidades y amenazas. Pero tenemos que entender el FODA, que las fortalezas son internas, es algo que yo soy bueno en algún tema, tengo esta fortaleza para poder salir al mercado. Por otro lado, ¿cuáles son mis debilidades como empresa? ¿Cuáles son mis debilidades? Y debilidades nos referimos a los aspectos que yo no puedo controlar, que yo puedo controlar como empresa. Por otro lado está las oportunidades que son externas. Y un ejemplo es quien se dedicaba a fabricar cubrebocas antes de la pandemia, resulta que con todo esto se vuelve obligatorio el uso de cubrebocas. Bueno, pues es algo que ellos no controlaron y es una oportunidad, no es algo externo. Y por otro lado están las amenazas. Y vamos del otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda. Quien tenía un restaurante como tal y tenía principalmente su consumo era en sitio, pues a partir de la pandemia se cierran algunos restaurantes. Bueno, eso es una amenaza, algo que no pueden controlar. Tenemos que entender el análisis FODA para saber cuáles son mis fortalezas y debilidades, es decir, aspectos que yo puedo controlar o la ecuación, o puedo influir en la ecuación. Y por otro lado, cuáles son los aspectos que son oportunidades y amenazas que están fuera de mi empresa, fuera de mi control, pero puedo entenderlas para jugar a favor. Teniendo todo esto y mezclando nuestros aspectos externos como el análisis FODA, ahora sí también podemos hacer un cruce de información donde decimos, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, debilidades y amenazas? Jugando también con el análisis PESTEL, el aspecto político, económico, social, tecnológico, económico y legal, y mapear toda esta información. Nosotros decimos arrastrar el lápiz y muchas veces nos pasa que cuando vamos a hacer un análisis, estamos en blanco como tal, no sabemos por dónde empezar. Este tipo de herramientas nos permite dar una estructura mental o metodológica para poder empezar a desarrollar puntos importantes o encontrar puntos importantes que nosotros no habíamos vislumbrado. Y bueno, por otro lado, ya teniendo este cuadro de resumen, lo interesante es entender cuáles son mis pares de éxito. ¿Qué me va a hacer llegar a mi objetivo? Lo que me va a hacer llegar al objetivo es la suma de las fortalezas y oportunidades. ¿En dónde tengo? ¿Cuáles son mis pares de adaptación? Son las debilidades que hay, que son internas, y por otro lado, las oportunidades que son externas. ¿Qué me falta?
que afuera el mercado lo está solicitando. Por otro lado, ¿cuáles son mis pares de reacción? ¿Cuáles son mis fortalezas que vuelven a ser internas? ¿Y cuáles son las amenazas, ¿no?, que son de carácter externas? Y por último, ¿cuáles son mis pares de riesgo? Lo que puede detonar en un fracaso. Entender mis debilidades, que son internas. Por ejemplo, no tengo un plan logístico. Y en la parte de amenazas, bueno, muchas empresas están sumando al canal digital, que son mi competencia, y yo no. Esos son mis pares de riesgo. Entonces, teniendo mapeado cuáles son las fortalezas, los pares de éxito, los pares de adaptación, las pares de reacción y los pares de riesgo, la pregunta es, ¿qué hacemos para después ejecutar? Y para esto, bueno, tenemos también que analizar la competencia. El análisis de la competencia se debe analizar en la parte de costos, procesos, instalaciones. Entonces, que entender cuál es la oferta de valor de mi competencia, qué es lo que hace que le sigan comprando a mi competencia. Al interior, incluso entender su factor humano, cuáles son sus canales de distribución, por dónde vende, cuáles son sus canales de comunicación, quiénes son sus proveedores, cómo consigue a sus clientes. Y nosotros hacer un benchmark, como decimos nosotros, decir, bueno, en la parte de canales de distribución, ¿dónde está mi competencia y dónde yo no estoy? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Eso le genera una ventaja competitiva o a mí me genera una ventaja competitiva el tener mejores proveedores que mi competencia? Sus canales de comunicación, ¿dónde se está anunciando? ¿Se está anunciando por redes sociales? ¿Se está anunciando por AdWords? Como siempre lo mencionamos, sigan a su competencia en todo lo... Si tienen YouTube, si tienen Instagram, si tienen Facebook y si están en TikTok, seguir a esa competencia para saber qué es lo que está haciendo, qué está comunicando. Por otro lado, tenemos que plantearnos objetivos, y objetivos, como le llamamos nosotros, sean SMART, que sean concretos, que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables o realistas, que sean relevantes y sobre todo que tengan una fecha de inicio y una fecha de fin. Muchas empresas empiezan a producir algún producto, voy a poner un ejemplo de mermeladas, cuando les preguntan, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Yo quiero vender a nivel nacional y en el lapso de 6 meses, ¿no? Cuando es un objetivo que no es concreto, que no tienen delimitado, incluso la parte operacional no les permite cubrir todo el mercado nacional, no son medibles, incluso no son realistas, no son relevantes y no tienen una fecha de inicio y fin. Entonces, bajo esta base de que los objetivos deben de ser SMART, es como nosotros debemos de empezar a concretar nuestras metas, hacia dónde queremos llegar. Por otro lado, bueno, el plan de actuación, ¿no?, que es lo más importante, es, bueno, las estrategias de marketing. Ya cuento con los objetivos, la pregunta es ahora, ¿cómo los consigo? Y bueno, generemos una estrategia para nuestro producto y servicio, generemosle valor y precio, cuáles van a ser nuestros canales comerciales, cómo lo vamos a promocionar, qué personas van a jugar para poder lograr nuestros objetivos, es decir, el factor humano. ¿Cómo podemos contar con procesos y generar una eficiencia? ¿Cuáles van a ser nuestras alianzas estratégicas o nuestros socios de negocio, que aquí vendrían siendo los proveedores? Algunas empresas que nos pueden dar cierta asesoría o aprendizaje que ya llevan tiempo en el mercado. ¿Cuál va a ser nuestra presentación de nuestro producto, de nuestra página web, la parte de la estética y sobre todo generar comunidad? Un caso interesante que hemos visto son panaderías muy pequeñas que entran en ciertas zonas, pero lo que hacen es acercarse con la comunidad, generar un vínculo, lo que hace que genere una presencia de marca más fuerte, incluso más fuerte que alguna panadería más grande o de cadena, ¿no? Entonces, esto es súper importante para poder entender desde la parte del producto hasta la parte de comunidad, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis estrategias de marketing para cada uno de ellos? Y sobre todo, lo más importante, ejecutar. De nada nos sirve contar con un documento de 150 hojas si se va a quedar guardado en una gaveta, ¿no? O sea, es algo que tenemos que ejecutar
lo que estamos investigando. Ahora, esto se puede mencionar, pues yo ya tengo un plan de marketing o ya conozco mis procesos, cuáles, ya conozco mi presentación, ya tengo estética, ya tengo la estética de mis productos, ¿no? Ya los tengo en un buen empaque. Pero este ejercicio, lo interesante es que se puede llegar a realizar cada determinado tiempo y sobre todo se puede ir perfeccionando como tal. ¿Y cómo se va a perfeccionar? Bueno, con la ejecución, que es donde viene la parte de la revisión y calibración, que es el aprendizaje, ¿no? ¿Estamos cumpliendo los objetivos, los costos, los tiempos y sobre todo, qué estamos aprendiendo de esto? Hacernos la pregunta, la autocrítica, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿Y cómo lo voy a hacer la siguiente vez de una manera óptima o mejor? Y bueno, algunos elementos a considerar como tal. Me gustaría empezar con un libro que es de las 22 leyes inmutables de la marca. Y en él se menciona que la marca debe de apropiarse de una palabra en la mente del consumidor. Y es donde viene la pregunta. Bueno, tenemos que juntar varios elementos donde tenemos la información, las ideas, la ejecución y la calibración, sumando también la parte de generar valor en la vida de las personas. Recordemos que todos nuestros esfuerzos deben ir centrados en esta premisa de generar valor en la vida de las personas por el hecho de que nos va a permitir contar con un crecimiento sustentable. La suma de estos dos elementos nos da algo que nosotros llamamos USP. ¿Qué es esto de USP? Es Unique Selling Proposition. Es decir, la propuesta única de venta. Es ahí a donde tenemos que llegar. ¿Cuál es mi propuesta única de venta? ¿Qué es una propuesta única de venta? Es la diferencia que tienes tú y tus competidores, ¿no? Y es el detonante que hace que que la gente pague por tus productos y servicios. Es decir, esto es lo que esto me hace diferente a la competencia y además de que me hace diferente a la competencia, le genero valor a la vida de las personas, hace que suene la caja registradora. Entonces, hacia allá es donde tenemos que ir para ir puliendo constantemente nuestra propuesta única de venta como tal. Muchas empresas se enfrascan en la parte logística, en la parte operacional, financiera, lo cual es bueno y debe ser así, pero debe de haber un sustento atrás, que es de donde debemos de partir, que es generarle valor a la vida de las personas y estar calibrando o mejorando la propuesta única de venta que nosotros tenemos. Y una propuesta única de venta, bueno, nos va a permitir también no solo generar nuevos clientes, pero también conservar a los que ya tenemos. Sabemos que actualmente es más difícil generar un nuevo cliente. Es muchísimo más caro estar generando nuevos clientes que mantener a los clientes que ya tenemos. Entonces, me gustaría cerrar ya con una frase de Jim Rohn. El éxito está en hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Muchas veces queremos encontrar el hilo negro. La parte de la situación del mercado es sumamente compleja, pero no debemos de olvidar que pequeños pasos continuos, pero que los hagamos de manera contundente y extraordinariamente bien, puede ser la base para el éxito de nuestra empresa. Y bueno, de mi parte sería todo. Vamos a abrir la parte de preguntas y respuestas. Si hay alguna duda, algún comentario, por favor, háganmela saber. Mi correo está abajo, incluso por si después surge algo. Y les agradezco mucho el hecho de que nos hayan acompañado en esta práctica, la última del año. Y bueno, muchas, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, qué buena plática. Por ahí invitar a todos a que nos hagan llegar sus preguntas por medio del chat. Veo algunas manitas levantadas, pero por favor si nos hacen favor de llegar sus preguntas. Está la parte de preguntas en la parte derecha de su pantalla si están viéndonos en computadora o bien en el signo de interrogación si nos están viendo desde algún dispositivo móvil.
Por aquí ya tenemos alguna. Nos dice Katia Prieto, nos dice, ¿pueden repetir el nombre del libro, por favor? Hola, Katia. Claro que sí. Ese libro es de Al Rice, es Las 22 leyes inmutables de las marcas y lo puedes conseguir por Amazon. Recomiendo que lo consigas por ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Por acá Paola nos pregunta, ¿qué planes tiene GT1 para apoyar a los asociados? Sí. Okay. GT1 por la parte de, está generando de manera constante webinars, ¿no?, o capacitación en línea. Y lo interesante es que estamos monitoreando lo que ustedes como empresa están buscando, o lo que les temas de interés para nosotros buscar aliados o empresas que son expertas en el tema para ofrecerles una capacitación constante a ustedes. Ya sea este año, por ejemplo, tuvimos la parte de un acercamiento con Google, donde dio capacitación con la AMBO. Nosotros tenemos un programa que se llama de Aliados Estratégicos, donde ellos se acercan con una propuesta de capacitación que a ustedes les, que esté avalada, que a ustedes les interesa para poderlo ofrecer, ¿no? Por otro lado, tenemos Fábrica de Negocio, que este año fue un cambio radical. Anteriormente se hacía en el Pepsi Center, es un evento donde tiene tres pilares que vendría así, que el primero es la parte de capacitación, la parte de proveedores de cadenas comerciales, donde nosotros les mostramos, donde nosotros hacemos el vínculo para que puedan acercarse con ellos y mostrarles su producto, y por otro lado la parte de tecnología o vinculación con programas de gobierno. Este año, derivado de la pandemia, lo tenemos que transportar a la parte digital. Y pues los invitamos a que sigan las redes sociales, los comunicados, para que puedan conocer todo este tipo de ofertas que tenemos para ustedes. Igual, complementando un poco la parte de René, comentarles a nuestros asociados que tenemos la parte de pronto pago ahorita, que es toda esta campaña para renovar tu membresía en el 2021. Entonces, también es importante que nos sigan en redes sociales. Ahí hay información acerca de pronto pago. También tenemos InfoCode. Es una aplicación en donde pueden dar a conocer su producto. Está disponible en todas las plataformas móviles. Entonces, realmente también por parte de GC1 nos estamos renovando para estar acorde a todos estos tiempos de cambio, de transformación. Entonces, seguirnos en redes, eso sería la principal recomendación para estar al tanto de todas las iniciativas que está sacando GC1. Ejemplo de ello, estos webinars que se transformaron de manera digital. Perfecto. Ahora, por acá Tomás Ruiz nos dice, excelente análisis e información compartida. Muchas felicidades a todos, a todo el equipo. Perfecto, muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias, Tomás. Por acá, Emilio Olvera nos dice, mi nombre es Emilio, tengo una marca de café. Hoy en día FedEx y DHL está tardada la paquetería. ¿Sería bueno hacerlo o contratar Amazon para sus envíos? Emilio, muy buena pregunta. Yo te recomendaría contratar Amazon, y sobre todo hay un tema muy interesante. Tú que vendes café, el entrar en una plataforma de e-commerce como Amazon, que tiene todo este soporte tanto tecnológico, logístico y comercial, te va a permitir abrir nuevos canales comerciales, incluso poder llegar a otros mercados que quizá no tenías contemplado. Algo que es muy importante, y si me permites, Emilio, darte la recomendación, es que antes de que entres a Amazon, hagas un análisis financiero de cuál va a ser el costo logístico de tu producto. ¿Cuánto me va a costar enviarlo? ¿Cuánto le tengo que aumentar este costo a mi producto, y qué tan arriba quedo de la competencia, ¿no? O sea, te recomiendo que entres a Amazon, le pongas café, ve cuáles están en las primeras páginas, cuáles son Prime,
¿no? Entonces, yo sí te recomiendo, por supuesto, entrar a Amazon, pero haciendo un análisis previo de los costos logísticos y cuánto le tienes que aumentar a tu producto. ¿Qué ventaja tienes? Que es un producto no perecedero, ¿no? Entonces, y sobre todo es un producto frágil. Sí, ocupa cierto volumen, pero es un producto que se presta para poder generar una estrategia de e-commerce, ¿no? Y mucha suerte. Perfecto. Por acá, a ver, tenemos otras preguntas. Nos comenta, bueno, Emilio nos dice que muchas gracias a ti, Emilio, espero te haya servido la respuesta. Si soy una pyme, ¿cómo puedo realizar un estudio de mercado? Ok, muy buena pregunta. Primero, se debe, hay herramientas que son gratuitas y son fáciles de ocupar. Te recomiendo ocupar la parte de la información que tiene el INEGI, por un lado. Te recomiendo también para poder tener un contexto de lo que está pasando actualmente, busques estudios que generan asociaciones. En este caso, pues te recomiendo, por supuesto, el barómetro de GC1 y el estudio de venta online, que los puedes conseguir para poder tener un contexto general. Por otro lado, antes de empezar a hacer un estudio de mercado, te recomiendo que te plantees la pregunta de qué estoy buscando, qué información requiero para poder sustentar mis objetivos y después cómo voy a buscar la información. Y ya después lo puedes complementar con lo que vimos, ¿no? Poder generar un análisis PESTEL, poder entender los aspectos políticos, económicos, legales, tecnológicos, ecológicos, sumados a dónde me encuentro actualmente, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis amenazas, y mezclar toda esta información. Muchas veces se cree que para realizar un estudio de mercado requieres capital o requieres dinero. Creo que antes de contestar esa pregunta, si requieres o no dinero, tienes que generar, más bien invertirle tiempo más que dinero para saber, para empezarte a plantear las preguntas correctas, que en algún momento puede que ya requieras generar algo de información en campo, ¿no? Acercarte con consumidores, hacer encuestas, etcétera, pero primero teniendo una base de realmente qué es lo que necesitas, cómo lo vas a encontrar, porque pasando este proceso optimizas costos de levantamiento, le llamamos nosotros, ¿no? Esa es mi recomendación. Perfecto. Esa pregunta nos la hizo Ulises Maldonado, perdón, hace rato. Muchas gracias, Ulises. Perfecto. Ahora, aquí nos pregunta Julián Hidalgo, ¿qué recomiendas? ¿Usar el servicio logístico de Amazon o encargarme yo de mis envíos? Yo, primero tendríamos que ver qué producto es, ¿no? Pero, pues, yo recomendaría Amazon. Puede que tenga un costo un poco más elevado. Habrá que revisarlo porque no sabemos qué producto es. Pero, sobre todo, disminuyes tiempos operativos. Y al disminuir tiempos operativos, te permite invertir ese tiempo en otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, un estudio de mercado, ¿no? O algo adicional. Entonces, yo dejaría un poco la parte logística a Amazon para poder invertir ese tiempo en otro tipo de actividades que pueden ser hasta primordiales para tu empresa. Sí, complementando un poco a estas preguntas enfocadas a Marketplace, igual con comentar que la siguiente plática justo va enfocada a eso. Ya quédense porque va a estar muy interesante el tema que nos va a estar platicando Amadeus. Y también por acá Pau nos pregunta, ¿cada cuánto publican estudios? ¿Cómo los anuncian? Ok, perfecto. Muy buena pregunta, Pau. Nosotros tenemos dos estudios principales en el año para ustedes. Y antes de contestar la pregunta, el objetivo de generar toda esta información es toda esta información se genera para darles valor a ustedes de su membresía, desde la parte de investigación. Tenemos dos estudios principales, que uno de ellos es el estudio de ventas online para pymes. De hecho, este año fue la segunda edición.
donde mapeamos qué es lo que está pasando en la parte, desde la parte logística, el número de empresas que están, que ya se están sumando a la parte de la venta online. Le agregamos también en esta edición la parte de COVID, porque era algo relevante. Y ese lo publicamos, lo generamos en marzo y lo publicamos en el primer semestre del año. Por otro lado, tenemos el barómetro de GC1, donde el objetivo es poder entender a las empresas asociadas, cuál es la percepción. Y parte de tres temas. ¿Cómo fue el año pasado respecto a ventas y clientes? Su percepción. ¿Qué está pasando en este momento? Si han aumentado o no ventas, y todo en la parte de percepción. Y por último, ¿cuál es su proyección hacia el siguiente año? ¿No? Es a partir de esta información, se la compartimos, sale a través de los comunicados de GC1, todos estos estudios, incluso así como ahorita tenemos el gusto de estar platicando y dando esta plática, también llegamos a generar estos espacios para poder invitar a los asociados a que se sumen y presentamos los estudios como tal. Estos estudios a nosotros, igual como GC1, nos permiten poder conocerlos más para poder calibrar la oferta de valor, ¿no? Entonces, recordamos que desde la parte de investigación y de mercadotecnia, estos esfuerzos se hacen para poderles generar valor a la membresía. Muchas gracias. Muchas gracias. Por acá nos pregunta Juan Manuel, tengo un restaurante con 65 años de tradición en Guadalajara y estoy en proceso de comercializar mis comidas por medio de estandarizados, ¿ok? Esto te da un año para conservar la comida sin refrigeración y congelación. ¿Qué recomiendas para hacer todo el marketing a nivel global? Órale, a nivel global. Antes de hablar de una globalización de marca, porque recordemos que entrar a diferentes mercados, al ser para consumo humano, tienen diferentes restricciones. No es lo mismo lo que te pide Canadá, lo que te pide Estados Unidos, lo que te pide Europa. Yo lo que te recomiendo es, tienes 65 años en el mercado, tienes un nombre que te respalda, pero yo empezaría a hacer algo que nosotros llamamos marketing de guerrilla, ¿no? Hacer como pequeños ejercicios tú estás en Guadalajara, dentro de la zona del Bajío, para que puedas tener un aprendizaje en el mercado nacional para después poderlo proyectar a nivel global, ¿no? ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo estar muy en contacto con tu consumidor, poder entender cuáles son los canales logísticos, porque tú lo tienes que congelar, necesitas una cadena en frío, cuál es el costo de la parte logística. Creo que es algo sumamente, sumamente importante. Y una vez que tengas este aprendizaje en cierta zona, por ejemplo, el Bajío, puedas tratar de abrir el mercado en otra zona del país y así ir teniendo un aprendizaje continuo, ¿no? Incluso la inversión puede ser menor a que quieras generar pues una expansión global, ¿no? Ahora, por otro lado, también está pues el contratar una empresa que te ayude a llevar tu producto o a comercializarlo fuera del país, ¿no? Perfecto. Y ya para cerrar, tenemos una pregunta de Tomás Ruiz. Dice, tomando la parte de seguir a la competencia, ¿por dónde sería bueno empezar para realizar ese análisis de comparación? Ok, muy buena pregunta, Tomás. Muchas gracias. Te recomiendo primero que lo sigas en redes sociales o sus medios de comunicación. Esa sería como la primera fase. La segunda es... ¿qué tipo de producto tienes de tu competencia? Porque si es, por ejemplo, un restaurante, tiene un cierto tipo de distancia, o sea, requiere un lugar geográfico para poder operar, ¿no? Si es un producto como tal, bueno, ¿en dónde están? A través de qué medios vende su producto.
está en e-commerce, está en lugares físicos, está, vende por catálogo. Creo que dependiendo del producto o servicio es de donde debemos de empezar a plantearlo. Pero ¿qué te recomiendo? Síguelos en redes sociales. Trata de entender esta pregunta. ¿Por qué la gente le está comprando a tu competencia? ¿Qué es lo que tiene como tal? Puede ser precio, puede ser calidad, puede ser prestigio. Y una vez que tengas mapeado estos elementos, haz un benchmark, o haz qué puedo yo mejorar hacia mi mercado o qué puedo tener yo que no tenga la competencia para que me escojan a mí y no a ellos, ¿no? Y lo volvemos a repetir, ¿cómo puedo mejorar la vida de las personas a través de mi oferta de valor? Porque quizá la competencia sí puede estar mejorando la vida de las personas o de sus clientes, pero hasta cierto punto, ¿tú cómo lo puedes hacer mejor, no? Perfecto, buenísimo, muchísimas gracias. Pues, a ver, voy a ver si ya... acá Tomás nos dice muchas gracias. A ti, Tomás, muchísimas gracias a todos por estar conectándose y mandándonos sus preguntas. Perfecto, pues ya no tenemos más preguntas, me parece. Entonces, René, muchísimas gracias por esta plática. No sé si quieras cerrar. Muchísimas, muchísimas gracias. Para nosotros, desde la parte de GS1, estamos muy agradecidos de poder cerrar este año, poderlo cerrar con esta plática. Agradezco mucho a todas las personas que se conectaron. Y por favor, síganos en redes sociales. Ahí tenemos toda la oferta, toda la oferta de valor que tenemos hacia ustedes. Les hacemos llegar un newsletter. También está abierto los canales de comunicación. Ustedes, al ser asociados, si en algún momento tienen alguna duda de su membresía, los beneficios, también pueden mandarnos un correo, nos pueden marcar por teléfono. Ahorita no tenemos asesorías presenciales por lo mismo, pero también llegamos a tener ese servicio. Entonces, cualquier tema o duda relacionado a la parte de su membresía, nos pueden marcar y para nosotros nos daría mucho gusto. Y bueno, pues quedamos a sus órdenes. Sandy, muchísimas gracias, como siempre, por la presentación, todo el apoyo. Y gracias a ustedes nuevamente por acompañarnos. Feliz año. Y esperando se encuentren todos bien en sus casas. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, René. Excelente tarde. Y no se me vayan, por favor. Recuerden que todavía tenemos dos pláticas más. Esta vez ya estamos por comenzar la siguiente, que va a estar a cargo de Cajanauta. Entonces, pues bueno, les voy a contar un poco. Ya, Amadeus, ya te veo por ahí conectado. Entonces, antes de comenzar con la parte de Amadeus, me gustaría comentarles un poco acerca de qué va esta segunda plática que vamos a estar comenzando ya en unos minutitos. Vamos a hablar acerca de 6 tips que debes conocer para vender a través de Amazon. Por ahí vi muchas preguntas enfocadas a este tema tan importante de subirse a nuevos canales de venta en línea que realmente están ahora muy en auge para poder llegar cada vez a más gente. Entonces, pues bueno, en esta plática vamos a conocer los principales tips para que puedan vender en Amazon e incrementar sus ventas. Amadeus es un experto en el tema, el cual nos va a estar apoyando. Él domina este tema perfectísimo, entonces nos va a estar dando los tips para que podamos hacerlo. Hola, Amadeus, ya te veo por ahí. ¿Cómo estás? Creo que tienes el mute. Porque no te escucho, no te preocupes. ¿Ya me escuchan? Sí, listo, ya te escucho. Hola, ¿cómo estás? Gusto tenerte por acá. Bien, también. Bueno, pues aquí estaba platicando un poco acerca de ti para que nuestra audiencia pueda conocerte mejor, ¿vale? Entonces, voy a leer tu semblanza rápidamente. Amadeus es licenciado en negocios internacionales por parte del TEC de Monterrey, Campus Morelia. Es CEO y fundador de Cajanauta.com. Empresa estratégica en operación, estrategia y consultoría de e-commerce. Caja Estudio, que es una agencia de marketing digital para canalización de ventas. Y Caja Legal, firma legal para negocios digitales internacionales.
Amadeus ayuda a los emprendedores latinoamericanos a desarrollar su empresa, brindando soluciones para cada paso en el proceso de crear un negocio con presencia en línea. ¡Wow, Amadeus! Pues veo que tienes cubierto todo, desde la parte de e-commerce, la parte legal. Entonces... Es correcto, se tiene que. En estos días, cuando la gente quiere operar, vender en línea, operar en línea, pues no solamente teníamos que cubrir la parte de e-commerce, sino la gente que quiere exportar, la parte legal, y la gente que quiere canalizar ventas, pues la parte de marketing digital se tenía que hacer. Era la opción más inteligente. Perfecto, buenísimo. Pues mira, ¿qué te parece si mientras nos cuentas un poco acerca de ti, para hacer un poco de tiempo para las personas que están esperando a que den las 11? Okay. Mientras, ¿en dónde te podemos seguir? ¿Cómo podemos saber acerca de Cajalau? Va, entonces, pues les proyecto. Aquí están como mis datos en lo que yo platico. Según claro, yo, si yo déjame, proyecto... Déjame, te paso el rol. Ok. Te voy a pasar el rol. ¿Listo? Ahí te debe de estar saliendo un pop-up en tu pantalla. Listo. Sí, ven mi pantalla, ¿verdad? Ya la vemos. Va, buenísimo. Entonces... Como dicen, me pueden seguir en Instagram, en Deusco. Ya estaba tomado Amadeus López, entonces no pude usarlo. Pero en Twitter también estoy como Amadeus López. En sí no es mi Twitter y tampoco es mi Instagram personal. No uso tanto las redes sociales. Yo tengo un equipo que me ayuda a administrar y publica cosas de asesoría de e-commerce, tips de emprendimiento, cómo vender en línea. O sea, cada rato están subiendo material que les va a ayudar. Y en enero voy a lanzar un calendario comercial e-commerce. Entonces, si les interesa tener un calendario comercial para todo el 2021, perdón, síganme y pronto lo publicaré para que lo descarguen. Oye, buenísimo, qué interesante. Entonces, ¿hago 2 minutos de tiempo? Sí, si gustas, hacemos un minuto, 2 minutos para que las personas que tienen el horario a las 11 comiencen. Mientras, cuéntame, ¿cómo ves este boom derivado de la pandemia de estas ganas de entrar a marketplaces? Wow, pues, entonces, ¿qué les digo? En enero tenía yo 25 empresas de clientes. Éramos chicos con un equipo de 4 o 5 personas en todo el año. Hemos ya ayudado a más de 300 empresas a operar. Ya somos un equipo arriba de 20 personas, solamente en Caja Nauta, no incluyendo los equipos de Caja Estudios y Caja Legal y con los otros negocios que estamos emprendiendo el próximo año. Entonces, el crecimiento fue exagerado, pero me da mucho gusto compartirles de que no bajamos la calidad, al contrario, mejoramos muchísimas cosas. Los algoritmos en línea cambiaron drásticamente, entonces evolucionamos y cambiamos con base a los algoritmos. Y la verdad, lo bonito de todo esto es de que me fui experto luego en mezcal, luego en chocolates mexicanos, luego ropa interior, luego en mezcales, en tequilas, o sea, creo que... Ya, o sea, es bonito aprender y conocer las pasiones de cada quien y lo que alguien le invierte, ¿no? Y cuando te contratan, es bonito esa confianza que te dan y dices, va, te voy a ayudar. Entiendo, y me platican. Al inicio, cuando tengo la primera la llamada, me platican de que es un negocio familiar, que cómo comenzaron, de dónde están, su familia... Ya estoy invitado como a fácil unas 5 cenas navideñas y unas 8 ciudades tengo que visitar y a comer. Entonces, es muy bonito. Conozco más de México. Y gracias a todo este crecimiento y todas las empresas que hemos atendido, anuncio aquí que el próximo año, no estoy exactamente todavía las fechas exactas, pero vamos a abrir oficinas en León, en Guadalajara, en Morelia y en Monterrey. Entonces, vamos a estar locos. ¡Qué gusto! Accesibles. Cada vez más cerca de sus clientes. Buenísimo, perfecto. Pues, Amadeus, un gusto conocer de ti. Invitar a todos a que te sigan para que estén al tanto de Cajanauta y de todo lo que trae para nosotros. Esta apertura de estas nuevas oficinas que nos comentas. Y, pues, bueno, bienvenido a nombre de GC1. Muchísimas gracias por darte tiempo de dar esta plática. Pues nada, agradecer a nuestros asistentes que nos acompañan el día de hoy. Al final de la plática hacemos la parte de preguntas y respuestas. Okay. Y bueno, más preámbulo, Amadeus, te dejo. Muchísimas gracias.
Buenísimo. Entonces comenzamos. Voy a proyectar mi presentación ya como presentación. Claro, te aviso. Listo, ya la vemos. Va, buenísimo. Entonces, hola a todos. Resumo rápido. Yo soy Amadeus López, socio fundador y CEO de Cajanauta. Hoy voy a dar la plática de 6 consejos que debes de conocer para vender a través de Amazon.com. ¿Dale? Entonces, rápido me brinco. ¿Qué es? Bueno, antes de empezar a esto, ¿qué es Amazon? Les voy a platicar de Cajanauta. Cajanauta es una empresa que empezó hace 3 años. Dentro de los proveedores de servicios de Amazon, nosotros somos rankeados los número 1 en administración de cuenta. Entonces, les aseguro que mi certificación y el rankeo que tengo no solamente es porque me posiciono bien, sino porque la misma gente que son mis clientes nos ha dejado un buen review y ahí pueden ver los comentarios a favor y en un par de en contra. Pero bueno, comenzamos. ¿Qué es Amazon? Okay, entiendo que todos ya han comprado en Amazon y la mayoría creo que ya le entienden a Amazon, pero hay 2 cosas que les quiero explicar qué es Amazon. Primera, Amazon es un punto de venta digital para vendedores y para que Amazon compre y revenda productos. ¿A qué me voy con esto? Y les voy a proyectar. Perdón, pero si no creo que sí funciona mejor en práctico. Entonces, los voy a proyectar. El Opera. No, solamente así pueden ver. Entonces, les voy a proyectar rápido Google. Perdón, está viendo la pelea del Canelo. Les voy a probar rápido Amazon, ¿va? Voy a quitar esto. Está bien. Ok, entonces, Amazon, como ven aquí, Amazon es un punto de venta digital, ¿dale? Detrás de Amazon está todo el branding, está toda la infraestructura de comercio, de logística, está todos los servidores, la música, los videos, las películas, los dispositivos. Pero Amazon es un motor de búsqueda para tus productos, ¿vale? Para comprar y vender productos. Por detrás, cualquiera de ustedes se puede convertir en un vendedor potencial de productos en el portal de Amazon, ¿sí? Entonces, ¿qué es Amazon? Es para que ustedes puedan subir sus productos a Amazon y vender sus productos en Amazon. Amazon invierte millones de pesos al mes o a la semana, dependiendo de la temporada, para generar tráfico a este sitio web, aquí donde estoy ahorita, ¿vale? Y vende sus productos, vende películas, vende música, vende outlets, pero vende los productos de ustedes, ¿vale? ¿Cómo los vende? Es que los coloca con base al motor de búsqueda. Esto es lo que quiero que les quede clarísimo. Amazon es como un Google de productos, de compra-venta de productos, pero los vendedores tienen que optar o tomar la decisión de subir sus productos y vender en Amazon. Les digo ahorita, casi todos podemos vender. Lo que no se puede vender son productos que necesitan un tipo de refrigeración o productos ilegales. ¿Ok? Pero bueno, cualquiera de ustedes puede comenzar a vender productos. Yo, por ejemplo, si busco proteína aquí, Amazon me da 50 resultados de búsqueda en el motor de búsqueda. ¿Vale? Al momento de yo hacer mi búsqueda. Entonces, aquí están los 50 resultados. ¿Vale? Estos 50 resultados son vendedores que están vendiendo los productos, ¿sí? Ninguno de los productos es repetido, ¿vale? Es decir, que no vas a ver este producto 8 veces diferente como lo ves en Google o como lo ves en Mercado Libre. Por detrás, un producto que es vendido en Amazon solamente tiene una página de detalles. Esta es una página de detalles, ¿ok? Ahora, ¿pero quién gana el derecho de vender este producto? Bueno, Amazon, aquí a la parte derecha e izquierda, hay un botón de compra que dice agregar el carrito y comprar ahora, ¿sí? Entonces, enfrente al público, y por la razón de que Amazon siempre tiene una calidad y un branding de cornucopio, gran calidad, buen precio y mejor atención al cliente, es que por detrás, Amazon hace que los sellers compitan en vender el mismo producto y el seller gana este botón de compra con base a si tiene buenos comentarios, si es que tiene el mejor precio, si es que ofrece envíos gratis, si es que tiene mucho producto en almacén. Entonces, eso creo que les quede clarísimo porque es una de las cosas que mucha gente no le queda claro.
Al momento de subir un producto a Amazon, dice, oye, pero ¿por qué yo, si yo estoy subiendo mi producto que ya está en Amazon, ¿por qué no me aparece? Es porque aparece el producto, pero por detrás está el botón de compra y hay muchos vendedores que intentan ganar ese botón de compra. Entonces, voy a ver si encuentro aquí un ejemplo. Este de aquí, ¿vale? Esta proteína de aquí, si lo vemos aquí en la parte derecha, en la parte derecha dice enviado desde Amazon México y vendido desde Amazon México. Es decir, Amazon también tiene un servicio de que ustedes le pueden vender los productos a Amazon y Amazon los compra y revende, ¿va? Pero eso solamente casi casi es por invitación y Amazon los busca. Pero aparte de estos de Amazon vende, hay otros tres vendedores y aquí les va a aparecer. Ok, aquí está el suplementos mayoreo y está Fistoreo de México. Ahora, ¿qué pasa aquí? Es de que Amazon vende, ahorita gana el botón de compra, agarrar el carrito y comprar ahora. ¿Sí? Si Amazon se queda sin inventario o sube el precio, el segundo precio, el segundo mejor vendedor rankeado para vender este producto es este. ¿Vale? Este cliente aquí puede ver que este tiene mejor precio y literal están igual. Entonces, iguala o mejora el precio y entre estos dos están peleando por este botón de compra. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Es de que Amazon crea una guerra de precios, una guerra de calidad por detrás. Es decir, ustedes para el beneficio del comprador. ¿Ok? Eso les quería explicar porque mucho de lo que les voy a decir ahora tiene mucho que ver con eso. ¿Vale? Regresando a mi presentación, eso es lo que es. Ah, espérenme. Espérenme, que me salí por error. Ahí está. Entonces, eso es Amazon. Ahora, ¿cuáles son los 6 consejos, tips que les quiero decir? Aquí está el resumen, es optimización de catálogo al 100, ¿no? Es un catálogo súper optimizado, es decir, todos tus productos, los productos que ustedes venden, tienen que estar bien catalogados. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Amazon, la plataforma de Amazon, el motor de búsqueda que es Amazon, no sabe ver la foto e identificar el producto. Ustedes tienen que alimentar información buena para el beneficio del algoritmo y para el beneficio del comprador. Luego, optimización de precios. Como les dije, Amazon es una guerra de precios y es muy fácil comparar el precio del producto en Amazon que el que cuando vas a la tienda y dices, ah, pues está más barato en Amazon que en la tienda. Uno de los grandes ejemplos y un artículo que escribí yo hace un mes es la salida de Best Buy. Vas a Best Buy, compras un producto o vas y quieres comprar una televisión y no te tardas ni más de un minuto en consultar a Amazon para ver si está mejor precio ahí con envío gratis. Y en Best Buy, pues estás ahí luchando en firmar un contrato, en responsabilidades, en la garantía, en venta de esto, en venta de esto. Entonces, yo digo que la salida de Best Buy no fue por COVID, fue por Amazon. Pero bueno, luego la optimización, el consejo es inventario, control de inventario, pronosticación de inventario y ventas y tener un control y coordinación de inventario es muy, muy importante. ¿Sí? Luego, las marcas y protección de sus marcas dentro de Amazon, algo que sí puede hacer. Luego, publicidad en Amazon, les voy a dar un par de consejos. Y la postventa experiencia, que es algo que yo y aquí en Cajanauta somos muy fan y creo que por eso hemos tenido éxito, porque nos enfocamos mucho en qué pasa después. Pero bueno, comenzamos. Aquí en Cajanauta desarrollamos un algoritmo y un método de optimización que tiene 4 pilares. Es el A7, U, UDQ, FBA y marca. ¿Qué significa esto? El A7 significa la optimización visual para el comprador. El IDQ es la optimización del algoritmo. El FBA es la optimización de envíos y la logística de Amazon. Y al final es la optimización de marca. Voy a tocar todos estos puntos con la excepción del IDQ, la optimización del algoritmo. Esa plática se merece toda una llamada y más detallada. Y creo que si no estás vendiendo ahorita en Amazon, no le vas a entender. Pero bueno, comenzamos con la optimización visual. ¿Ok? Aquí es la optimización visual. ¿Cuál es la optimización visual? Es el título, descripción, viñetas e imágenes. Esto es uno de los factores más importantes
al momento de subir y cargar un producto en Amazon. ¿Por qué? Porque ya es el estándar, primero. O sea, Amazon dice, en ninguna parte en el portal de Amazon te va a dejar personalizar tu página de detalles. Amazon es muy, muy estricto en que tienes que tener la primera imagen con fondo blanco y la estructura del título y la descripción. Entonces, hay que seguir esas reglas de Amazon, pero no significa que hay que hacerlas mal. Entonces, les voy a decir cómo crear una página de detalles bastante bien hecha. Entonces, por ejemplo, aquí este producto en Amazon tiene sus fotos, tiene su título, tiene sus ingredientes, su descripción y tiene sus viñetas. Cuatro de los puntos que yo os quiero tocar aquí, ¿vale? Entonces, comenzando con el primero, optimización visual, título. Entonces, Amazon te sugiere que hasta 60 títulos en ciertas categorías es un título optimizado, pero nosotros hemos descubierto que un título, hasta 150 caracteres de esta estructura es el mejor. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan que Amazon es un motor de búsqueda. Y cuando haces la búsqueda en Amazon, ¿qué es lo primero que te aparece? La foto, el título y el precio. Y ese título ahí tiene que estar toda la información o tiene que incitar esa compra o ese a ver más detalles del producto. So, el título para nosotros es muy importante, ¿sí? ¿Cómo construyes un título en Amazon? Se escribe primero la marca de ustedes, luego el nombre genérico, luego el nombre del modelo, luego cualquier característica especial y para terminar cualquier variación o medida. Variación puede ser color, tamaño o medida, ¿sí? Bueno, voy a adelantarme, ¿va? Luego, la descripción. Como vimos, la descripción es para el beneficio del comprador. Recuerda que en Amazon no incita tanto el primer contacto o el que el comprador potencial nos contacte haciendo las preguntas de, oye, ¿y hace esto? ¿O cura esto? ¿O limpia esto? No van a poder hacer esas preguntas. Entonces, una descripción bien detallada, hasta 2,000 caracteres, les va a ayudar al consumidor a tomar su propia decisión. Y creo que muchos consumidores, no me corrigen si estoy mal, de ustedes, también les gusta tomar esta decisión previa y solitaria. Sé que a muchos tenemos las preguntas y las dudas y queremos que alguien nos resuelva, pero creo que la gran mayoría, y por la razón de que tiene éxito aplicaciones como tipo Netflix, Uber, es que la descripción nos deja tomar decisiones a nuestro ritmo, a nuestra medida y nos deja hacer la comparación. Entonces, una descripción detallada hasta 2,000 caracteres y llenar todos los campos potenciales del tipo de categoría que son ustedes, les va a ayudar muchísimo. Siguiente punto, las viñetas. Las viñetas abajo del título, a un lado del foto, ya son un estándar. Ya no se la tienen que brincar. ¿Qué tanto estándar? Es de que ya otros portales lo están aplicando. Las páginas web ya lo están simulando. ¿Por qué son importantes las viñetas? Las viñetas, un punto es para aclarar igual cualquier otra duda sobre el producto, para cualquier variación. Y el otro punto es que las viñetas tienen que ayudar, tienen que ser el pitch de venta de ustedes. Sé que todos aquí somos amantes de nuestra empresa, nuestra industria y somos apasionados de nuestros productos, ¿sí? Entonces, pero no vas a poder transmitir tanta información en Amazon. Entonces, existen las viñetas. Existe el famoso el pitch del elevador. Tienes a alguien en el elevador y le tienes que vender algo antes de que llegue al noveno piso. ¿Cuáles son las características específicas para vender el producto? Aquí te lo deja. La optimización de viñetas, ¿vale? Y para cerrar, y creo que esto es indispensable para los productos de Amazon y cualquier otra venta digital, son imágenes. Amazon tiene un estándar de que la primera imagen tiene que tener fondo blanco, el producto, solamente tiene que ser el producto, tiene que cubrir 80% del campo y el otro 20% tiene que ser fondo blanco artificial. No fondo blanco de fotografía, porque les aseguro que no se ve bien en comparación de un fondo blanco artificial. Entonces, cualquier persona que le tome foto o sea un diseñador gráfico, les puede ayudar. Hasta la misma aplicación de vendedor de Amazon te da la opción y tiene si tiene una buena cámara, les puede borrar el fondo blanco. ¿Dale? Entonces,
Después del fondo blanco, ustedes pueden agregar hasta 12 imágenes y hasta, empezando el mes pasado o la semana pasada, ya pueden agregar videos. Entonces, creo que voy a tener que actualizar esto porque videos es totalmente nuevo y no lo habíamos considerado para crear esta presentación. Pero bueno, chicos, toda esta información de aquí, les digo, es para el beneficio del cliente. Yo lo que soy muy estricto en, y les lo digo a ustedes, es pónganse en los zapatos del cliente, tengan mucha empatía por ellos y dejen la información claro. Sé que ustedes son muy apasionados y ya saben lo de su producto, pero su consumidor no. Y eso tiene que quedarles claro. Listo. Luego, optimización de precios. Creo que esto es uno de las, lo agregué porque mucha gente que me contrata no sabe cuánto cobrar. Si su producto vale 100 pesos en la tienda y lo quiere vender en Amazon, es 100 pesos. Y si lo vendes desde Chihuahua, te cuesta 120 pesos el envío usando las guías de Amazon. O si quieres mandar todas las bodegas de Amazon y usar las guías de Amazon, cuesta 56 pesos envíos nacionales. Aún así es 50% de tu producto. Luego, aparte, le vamos a tener que quitar el 15% de comisión de Amazon y cualquier gasto de publicidad o gasto en trabajos y empleos. Ese producto de 100 pesos, pues no le gana. Nadie le está ganando. Entonces, algo que quiero que deje muy claro es cómo construir el precio. Es muy importante. Las variables que hay que considerar es el costo de su producto. ¿Cuál es el margen? ¿Cuánto está costando el envío, ya sea desde su bodega, desde sus guías o usando la logística de Amazon? ¿Y cuánto están invirtiendo en publicidad? ¿Y cuánto se van a quedar de ganancia? En ganancia, porque todavía hay que pagar IVA, ISR y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, son cosas que tienen que agregar. Y aparte, recuerden el primer ejercicio, ese motor de búsqueda los está poniendo en exhibición y lo está poniendo a la vista del comprador para hacer un comparativo de precios. ¿Va? Entonces, toman eso mucho en consideración. Es algo que tienen que hacerlo. Ahora, no les tengo una fórmula exacta de cómo crear un precio, pero ¿cómo lo hago yo? Es, me meto a Amazon. Uso el motor de búsqueda de Amazon para buscar el producto que es el mío, ¿no? Por ejemplo, mezcal. Esta es una muestra, no tiene nada del mezcal, es pura agua, pero el cliente me lo regaló para fotos. Este de aquí, yo busco en Amazon mezcal, ¿vale? Me aparecen todos los mezcales. Entonces digo, ¿sabes qué? Este mezcal es diferente porque este es una botella de 475. Entonces pongo mezcal, botella 475 y me pasa todos los resultados de búsqueda, ¿vale? De esos 50, yo busco el precio promedio y digo, a ver, mi producto puede llegar a ese precio promedio considerando el margen, envío y publicidad. Si sí, intento estar alrededor de ese precio promedio. Si no, si es muy barato mi producto y no me sale rentable, vendo dos juntos, vendo paquetes o le vendo esto con un sal de gusano, creo que es el que, o de maguey, no sé qué usan. Pero bueno. Y así estoy jugando yo para poder vender mi producto digitalmente y construir un precio para que el motor de búsqueda me eleve a esa visibilidad, ¿ok? Entonces, va, les dejo eso. Cualquier cosa me pueden buscar personalmente, me pueden mandar mensaje y les puedo ayudar a construir unos precios. Con la excepción de mañana salgo y ya no estaré. Pero bueno, luego, así es una optimización de precio. ¿Dale? Y luego, y creo que alguien tenía la logística, había una pregunta la llamada pasada, la logística de Amazon. ¿Cómo optimizar el inventario? Es muy importante. Tienen que tener un inventario saludable, ¿sí? ¿Por qué tener un inventario saludable? Es porque recordemos y regresamos al motor de búsqueda, ¿sí? Por eso les quise explicar mucho al inicio cuál es el motor de búsqueda de Amazon. El motor de búsqueda de Amazon tiene tantas ventas, o sea, un término de búsqueda, por ejemplo, proteína, tiene tantas ventas al mes, ¿no? Vamos a poner unos 300 mil piezas al mes de unidades, ¿vale? No de pesos, de unidades. Entonces, ¿qué hace Amazon? Es de que al momento de que un cliente busca un producto, ¿sí? El algoritmo Amazon arma, ¿cómo se llama? El resultado de búsqueda.
con base para cumplir con la demanda de 300,000 unidades al mes. Entonces, si ustedes tienen un producto de mezcal o un producto en almacén o un producto en sus bodegas o en las bodegas de Amazon, pero tu competencia tiene 100 en las bodegas de Amazon, ¿qué va a decir el algoritmo de Amazon? Va a decir, sé que eres un buen producto, sé que eres el favorito, sé que eres la calidad es riquísima, las fotos son mejores, has ganado premios nacionales, pero el algoritmo no discrimina y dice, pero él me puede cumplir la demanda. Regresamos al branding de Amazon. El branding de Amazon parece un corrincopio, parece mucha abundancia y buena calidad. Entonces, intenta a cumplir con esa demanda. Entonces, tener un inventario alto, mensual, y hacer un forecasting es una de las cosas muy importantes, algo que aprendimos este año. Y cuando hicimos ese switch de cerebro, cambiaron las cosas, ¿vale? Pero bueno, regresando aquí, ahora entrando a la optimización logística, me preguntan cuál debo usar. En la jerarquía de Amazon es usar la Amazon Prime, las bodegas de Amazon, también conocido como FBA, Fulfillment by Amazon. Luego, ofrecer envíos gratis. Luego, ofrecer costos por región, es decir, si estás en la Ciudad de México es gratis, pero si ya mando a Chihuahua me cuesta 60 pesos enviarlo allá. Y al final es modelo dropshipping, es decir, cobrarle al consumidor el envío. Ustedes de todas estas, les aseguro que dependiendo dónde están en el país, si están en, creo que es Sonora, si están en el norte o hasta el sur, enviar a Amazon FBA, que están aquí en la Ciudad de México, les puede salir costo. Entonces, ahí puede que mejor les salga la opción usar ya una solución externa o ustedes usar el envío, ¿vale? Pero bueno, regresamos. Si ustedes eligen por usar Amazon FBA, el precio de envío nacional es de un kilo, cuesta 56 pesos. Entonces, ustedes agarran un producto, lo meten en la bodega de Amazon. Amazon te cobra por volumen decímetro cúbico, es lo que te cobra 41 centavos. Entonces, al mes, guardar esta botella me cuesta 9 pesos. Obviamente, si mando 100, me cuesta 900 pesos al mes. Entonces, es lo que estoy. Pero esta botella, por el tamaño, me cuesta 9 pesos al mes guardarlos en la bodega de Amazon, más prorrogado. Es decir, que si las 100 botellas yo vendí 50, de 50 me va a cobrar mitad del mes o me va a cobrar lo que estuvo en almacén y las demás me va a cobrar el resto del mes. Así es como Amazon está cobrando el envío. Es muy sencillo, es muy amistoso y la verdad, mis respetos para la logística de Amazon. Les sugiero a todos que la usen. Les va a ayudar muchísimo en el motor de búsqueda. Luego, el registro de marca. Ok, Amazon te da, al momento de dar ustedes, todo dueño de marca aquí en México que ha pagado e inscribió su marca en el IMPI, Amazon les da una herramienta, dos herramientas adicionales, ¿sí? Una les da una herramienta para publicidad y otra les da herramienta para hacer más personalización de su marca dentro de Amazon, ¿sí? ¿Qué es lo que voy con esto? Bueno, antes de comenzar con eso, es Amazon, para toda la gente que quiera proteger su marca en Amazon, es decir, autorizar o quitar gente que está violando patentes o marcas o está usando sus productos sin sus permisos o vendiendo sus productos sin permisos, Amazon te da la herramienta de tumbarlos y decir, no vendan el producto, ¿vale? Pero bueno, esa no es la herramienta más fuerte que Amazon les da. Amazon les da dos herramientas. La primera es el Amazon Store. Ustedes dentro de Amazon van a poder crear una tienda como un Facebook page de sus productos que pueden usar para vender de manera usando redes sociales, ¿sí? Esto les va a ayudar a ustedes a vender sus productos en Facebook y en Instagram. Si la gente no los convence comprar en su sitio web, mándelos al Amazon Store y en el Amazon Store pueden comprar sus productos, ¿sí? Entonces, un ejemplo de un Amazon Store, ahorita se los voy a enseñar, y creo que uno de mis favoritos es, creo que aquí lo vimos, lo de la proteína. Entonces, aquí está.
Ebola, ¿no? Entonces, esta es la marca proteína Birdman. Aún seguimos en Amazon. Esta marca logró subir un video, se dividió por secciones de tipo de productos que vendan y abajo están todos sus productos. Ya pueden personalizar, pueden agregar imágenes, pueden agregar contenido adicional sobre los productos. Si ustedes son dueños de Amazon, de marca y quieren vender en Amazon, ustedes van a poder y lograr hacer esto. Que esto, agarren esta liga, la copian, se las mandan a sus mercadólogos, le dicen, hazme marketing en Facebook para llevar ventas aquí y voilà, ¿vale? Es gratis, no tiene costo adicional. Lo que cobra Amazon es la comisión, la publicidad, las guías, el almacén y la membresía mensual de 600 pesos, ¿vale? Pero esto no tiene costo. Entonces, a veces, si no tienen dinero para invertir en un e-commerce para su sitio web de 30 mil pesos con un artista digital o un programador o algo así, o una agencia, esto es una muy buena opción, ¿sale? Regresando a la presentación, la otra herramienta que te da es, te deja Amazon agregar en esa página de detalles que vimos el producto, el título, las viñetas, las fotos, el precio, los envíos, el botón de compra. Hasta abajo hay una sección que ustedes pueden agregar y pueden agregar contenido adicional de sus productos, ¿sí? Pueden agregar este tipo de banners, pueden agregar encabezados, pueden agregar más páginas de detalles. Si regresamos al ejemplo de Birdman, vamos a darle clic, no sé, en esta proteína de aquí, ¿sí? Y como les dije, aquí están las fotos, aquí está el título, aquí están las viñetas, aquí está la descripción. Pero más abajo, ¿sí?, está esta parte de aquí, la descripción de producto. Y esto aquí es la única cosa que ustedes pueden personalizar dentro de sus productos. Vamos a suponer que ustedes no venden en Amazon, pero sí tienen una marca en Amazon. Ustedes pueden proteger su marca y agregar este tipo de cosas para ayudarle a sus distribuidores y ayudarles a sus clientes a vender mejor en Amazon. Esto de aquí, esta herramienta de aquí, así de sencilla que es, ayuda a aumentar las ventas un 5% y ayuda a reducir las devoluciones un 60%, ¿vale? Entonces, esa herramienta se los dejo ahí para que la usen y es todo casera. Luego, en Amazon hay tres herramientas, hay tres maneras de hacer publicidad, ¿sí? Pueden hacer publicidad en el motor de búsqueda, como hicimos. Pueden aparecer en dos rangos, ¿no? Pueden aparecer, entonces yo regreso al motor de búsqueda, como les dije, esto de arriba de aquí, donde solamente está Amazon, solamente está, que diga, Birdman y solamente está sus productos, es una de las herramientas de publicidad. Y aquí están, no sé si ven, están patrocinados, ¿vale? Es muy sencillo correr publicidad y hacerlo en Amazon. Y ustedes pueden controlar lo que se pongan al mes, lo que se gaste por día, lo que se gaste por mes. Pueden apagar y prenderlo cuando quieran. Y la verdad, si hacen todo lo anterior que yo les enseñé y toda la información anterior de cómo construir una imagen, de cómo poner una imagen, un título, las viñetas y todo esto, la publicidad en Amazon se va a vender sola, ¿vale? Y luego, ustedes también pueden hacer que su publicidad aparezca dentro del producto. Entonces, vamos a poner que esta es tu competencia, ustedes pueden hacer que aparezca aquí, ¿sí? Ahora, ¿por qué comprar el tuyo y no el de producto de acá? Pues ustedes van a tener que crear un título bastante bien, ustedes van a tener que dar un precio bastante competitivo porque los van a poder comparar, una imagen bastante chévere. Entonces, vamos otra vez a lo que es el motor de búsqueda, ¿sí? Entonces, quiero que les quede muy claro lo que es el motor de búsqueda. Ahora, ¿de qué es lo que hay? ¿Cómo hay que comenzar y cuál es el consejo aquí de la publicidad dentro de Amazon? Es, corran una ya que alimentaron y crearon sus productos bien. Entonces, ya crearon sus productos en Amazon, ya que agregaron ya crearon sus productos a Amazon, crearon los títulos, crearon las viñetas, crearon las imágenes, todo eso ya bien hecho, el algoritmo de Amazon ya va a saber más del producto de ustedes y va a poder hacer una toma de decisión correcta en el momento de hacer marketing digital. ¿A qué voy con esto? Es de que el consejo aquí es, y esto es la estrategia número uno que la pasamos a todos nuestros clientes que quieren hacer marketing en Amazon, es crear una campaña automática.
por categoría de producto. Es decir, si yo vendo mezcal, pues yo tengo dos presentaciones de esto y luego aparte tengo otras dos presentaciones de un ensamble y luego tengo otras dos presentaciones de un espadín añejado, por ejemplo, y luego aparte tengo otro producto que es un kit, es decir, dos mezcales chiquitos y un salero. Todo eso de ahí, yo con eso tomo una decisión que diga, al momento de hacer la campaña del marketing de publicidad, los hago automáticos, pero los hago automáticos individualmente. Agarro todos los de este sabor o lo de este mezcal y los pongo en una campaña automática. Va. Dejo que esa campaña automática corra 2 semanas y después de 2 semanas me meto a ver cuáles son los resultados de ventas. Veo qué términos de búsqueda, como le hicimos ahorita, me ayudaron a vender y cuáles no. Los que me ayudaron a vender, creo una campaña manual y agrego ahí las palabras, curando las palabras. Y a las palabras claves que me generaron mucho gasto y no vendo nada, esas las quito. Y le digo a la campaña automática, ya no me gastes dinero en promoverme en esta campaña clave. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? La campaña automática, les voy a dar un ejemplo. Una de mis clientes vende papel. ¿Sí? Y yo, por ser papel de baño, papel higiénico, yo estaba apareciendo en la categoría súper, el supermercado, hacer súper, ¿no? Despensa. Entonces, yo gastaba muchísimo dinero en hacer marketing para despensa o para el súper, porque es muy general el término de búsqueda, ¿sí? Entonces, ahí puede aparecer desde frijoles, papel de baño, shampoo, o sea, cualquier cosa de consumibles, ¿sí? Entonces, ahí lo que yo hice es, mi campaña automática le dije, ya no gastes en súper, ya no gastes en consumibles o en ese tipo de términos, pero sí gasta y crea una campaña manual sobre los términos de búsqueda, papel higiénico, nombre de marca, papel higiénico reciclado, papel higiénico suave. Ese tipo de palabras claves es lo que yo hice. Ahora, les digo que hagan las campañas automáticas porque México es grande y largo y tiene muchos maneras de decir el producto de un solo producto de muchas diferentes maneras, hasta gente que no sabe el nombre en español lo pone en inglés. Entonces, el algoritmo de Amazon y el motor de búsqueda de Amazon les va a ayudar a buscar esos clientes potenciales y aprende, ¿sí? Entonces, vamos a poner, yo en mi título puse papel, ¿sí? Puse marca, Amadeus López, que es la marca, papel higiénico, 200 rollos, bla, 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 ¿vale? Pero el algoritmo de Amazon dice, es papel. Y me puedes a promover en papel, pero voy a aparecer en papel encerado, voy a aparecer en papel de oficina, voy a aparecer en papel en muchas partes, ¿sí? Y cuando no haga un clic, mi cliente potencial, ahí qué pasa, es de que Amazon dice, no eres este, eres esto. Porque aquí sí están generando clics y acá no, ¿vale? Entonces, toda esta información, les digo, comiencen con una campaña automática, que Amazon haga el trabajo por ustedes, hagan una campaña manual, curan información, optimizan la campaña poniéndole que no gaste dinero en eso y lo repiten y así. Y nunca pagan la campaña, la pagan solamente cuando no les esté funcionando, pero esta estrategia es jugada a largo plazo y les aseguro que igual el día de mañana es una inversión alta, pero en 2-3 meses ya van a estar vendiendo con una ganancia bastante saludable. ¿Va? Y para cerrar, la experiencia postventa. Regresamos otra vez a lo que es el motor de búsqueda. No sé si recuerdan, en el motor de búsqueda, ¿qué es lo primero que resalta, aparte de la imagen? Son las estrellas. ¿Sí? Estas estrellas de aquí. Estas estrellas de aquí es creo que una de las mejores invenciones para el consumidor, pero es una de las que nos perjudican a nosotros, porque si una persona o un lote o un pedido de 10 piezas nos sale mal, puede tumbar toda nuestra página de detalles. ¿Vale? Entonces, curar y ser y considerar lo que es la experiencia de venta postventa es muy importante, porque ustedes ya, aparte de ser comerciantes, de mercadólogos, ahora van a ser RPs de sus propios productos y van a tener que cuidar y curar y buscar ese comentario positivo, ¿sí? Porque todo lo que les acabo de decir es meramente para construir este resultado de búsqueda.
Los que tienen mal, o sea, los que cumplan con todo, el título, la foto, las viñetas, el inventario, la descripción, el botón de compra, mejor precio, envío gratis. Pero si tienen una estrella, esto ya Amazon ni te enseña, te manda hasta la tercera página. Y en este resultado de búsqueda aquí, ¿cómo se llama? Este resultado de búsqueda aquí, aquí se genera 83% de las ventas, o 87% de las ventas, ¿sí? Luego, la segunda página genera el otro 12%, y luego lo que sobra es en el resto del sitio web. ¿Por qué? Porque si no encuentras tu producto aquí, en vez de meterte a la segunda, tercera página, arreglas tu búsqueda y dices, no, es proteína vegana. No, proteína vegana sabor mantequilla de maní, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. ¿Y por qué? Necesitamos curar muchísimo la experiencia postventa. Necesitamos preocuparnos por esa postventa y el beneficio de del comprador. Entonces, creo que la plática que sigue es de marketing digital. Creo que van a platicar mucho de branding. Yo no soy el club de branding, yo soy el club de ventas y de logística. Entonces, branding es muy bueno y les va a ayudar muchísimo a elevar su marca y elevar lo que es el feel y el valor de su marca. Pero la retroalimentación es algo que ustedes tienen que ya empezar a buscar y empezar a incitar al cliente, a invitar al cliente, a promover al cliente en hacerte esa compra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es, al momento que se haga una compra, ya sea en Amazon, ya sea en su punto de venta digital o en su Instagram, buscar al cliente y amablemente solicitar ese review. Así de fácil. Me puedo meter al lealtad del cliente, me puedo meter al branding, marketing digital. Pero chicos, el consejo es, cuando se compre el producto, busquen ese comentario favor y esas 5 estrellas. No digo que hagan todo lo posible, pero sí mantener al cliente final feliz. Pónganse un límite. A ver, si yo gano tanto y mi margen es tanto, Yo, por ejemplo, aquí en algunos clientes tenemos, si me cuesta 100 pesos o menos, resuélvele lo que quiera al cliente. Ya sea una devolución de 100 pesos, ya sea un envío gratis de 100 pesos, ya sea un descuento o lo que sea, ¿sí? Pero que el cliente final esté gratis para que nos deje esas 5 reviews. Igual odie el producto, pero el servicio al cliente, la atención al cliente es lo que va mal y te va a recomendar, ¿va? Entonces, busquen ese comentario a favor, busquen esas 5 estrellas y solicítela, no le tengan pena, sean algo directos, y porque los clientes también saben y les va a caer mucha gente diciéndole, me das producto gratis a cambio de reviews, creo que ya es toma de decisión de cada quien, pero igual como funcionan los influencers, o cuando un familiar tuyo te recomienda un dentista, nos vamos muchísimo más por esta retroalimentación, ¿sí? Y en México creo que no somos la excepción, al contrario, muy poca gente hace su propia investigación y se arriesga a comprar el producto sin haber previamente hecho alguna consulta o feedback con consumidores distintos, pero ustedes, y creo que no soy el único, creo que con confianza puedo decir el 100%, busca ese retro o busca la opinión de alguien más, ya sea un artículo externo o esta herramienta de 5 estrellas. Y Amazon le da todo el poder al consumidor. Es decir, no, contigo nunca va a lidiar y va a decir, ok, te voy a poner 4 estrellas porque es un producto y un cliente se quejó del envío que no tiene nada que ver contigo. No. Amazon dice, le da todo el poder al cliente y dice, si él no le gustó, yo te voy a cementar este review. Haz una investigación, pero la mayoría de las veces favorece al cliente. Entonces, piensen a largo plazo. Igual el cliente de hoy no le van a ganar, pero el cliente de mañana les va a traer otros dos y les va a recomendar. Piensen así, piensen a largo plazo y busquen ese review, ¿vale? Y chicos, es todo. Intenté resumirlo porque la vez pasada me quedé corto y al final estaba como corriendo a ver qué es lo que iba a decir y qué quería decir. Esos son los seis consejos de que yo doy para vender en Amazon. Para resumir, en lo que Sandra se conecta, me interrumpe. Catalogación optimizada. ¿Sí?
optimización de precios, el inventario, es muy importante, protección de marca y las herramientas que Amazon te da para subir tu marca, la publicidad en Amazon y la experiencia post-venta. Sandra, eso es todo de mi parte. No sé si digo, puedo seguir hablando, pero me quedo atento. No, muchísimas gracias, Amadeus. Grandes puntos, realmente muy importantes, pues entenderlos y aplicarlos. Si es que ya estamos vendiendo en Amazon y si no estamos vendiendo, pues qué esperamos, ¿no? Porque es un canal que sí o sí tenemos que estar. Pues bueno, muchísimas gracias, Amadeus. No sé si nuestros clientes tengan por ahí alguna pregunta acerca de todo lo que nos contó Amadeus y quieran hacérnosla llegar por medio del chat. Todavía tenemos unos minutitos para responder preguntitas. Entonces, si alguno de ustedes tiene preguntas acerca de lo que vimos, por favor, nos las mandan. Ya tenemos una. ¿Qué requisitos se necesitan para poder exportar? Ya sea vendiendo a través de Amazon o en mi propia tienda en línea. Esta pregunta es de Khalid Magaña. Va. Creo que depende totalmente si es vender a mayoreo o vender en menudo. Y también depende del país. México, creo que aún sigue en pie, es el número uno en tratados de libre comercio a nivel mundial. Y la mayoría de esos tratados de libre comercio tienen un límite de cuánto puedes enviar internacionalmente usando los envíos locales de aquí. Entonces, supongamos de que quieres enviar a Estados Unidos y según yo, la última vez que lo hice, puedes enviar hasta $1,000 sin tener que pagar $1,000, perdón, de envíos de un producto o el valor unitario de un producto sin tener que pagar un arancel o un IVA o cualquier cosa. Entonces, si ustedes quieren vender en Estados Unidos, lo único que tienen que hacer es la parte logística, cuidarla súper bien y mantener el supply chain o la comunica súper clara y súper ágil. ¿Por qué les digo esto? Entonces, si quieren vender en Estados Unidos, y en Estados Unidos les digo esto, porque en Estados Unidos tienen el estándar de entregas en 24 horas o entregas en menos de 6 horas, dependiendo de la ciudad. ¿Okay? Entonces, si ustedes quieren vender internacionalmente, en cuestión de logística, tienen que ya tener casi, casi que parezca para el consumidor envío local. Entonces, ustedes tienen que preocuparse por todo el envío. Les digo, depende del país, según yo, la mayoría de los países no van a pedir algún tipo de arancel o algún tipo de pago de IVA especial. Pero si ya estén vendiendo a mayoreo, ya entras a términos de marco legal y ya entras a otro tipo de plática. ¿Cuáles son mis consejos? Es contrata caja legal. No se crean. Lo que pueden hacer es buscar a alguien local de su ciudad y decirle, acercarse, creo que la mejor estrategia es acercarse a una entidad de gobierno localmente de su estado, SEDECO, ProMéxico, ProMéxico no existe, pero dependiendo de qué hay. Y ellos tienen programas, creo que todos los estados tienen programas para apoyar exportación. ¿Sí? Si están en León, yo les puedo pasar el contacto de alguien en León. Pero bueno, existen así. Y ellos los pueden vincular con alguien que les puede ayudar a exportar con todo el papeleo a un precio bastante económico porque ya sea el gobierno los subsidia o porque tienen un programa especial o les pueden ayudar con ya sea un proveedor logístico y con una persona que les va a ayudar con el papeleo de la aduana del país de destino. Entonces, ese sería mi camino de cómo me acercaría yo al momento de exportar. Si es de B2C para el consumidor, voy con DHL, negocio, digo, ¿cuánto me cuesta enviar aquí? Lo adapto a mi tabla de precios y empiezo a cobrar eso a mis compradores. Si es B2B, busco ayuda de gobierno y les digo, mi plan es vender a mayoreo en China, ¿cómo le hago? Y ellos les van a poder ayudar con ya un agente aduanal, una red logística y un proveedor local que les va a poder ayudar con todo el papeleo y toda esa información. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias. Por acá Paola nos dice, felicidades por la plática. Si soy pequeña empresa, ¿me conviene entrar a Amazon? Define pequeña empresa. Creo que totalmente define qué es una pequeña empresa. Me ha tocado gente de que son artesanos y hacen cosas hechas a manos. Y me ha tocado gente que define pequeña empresa y están vendiendo arriba de 4 millones al año. Entonces, ¿qué tipo de pequeña empresa es?
Ok, perfecto. En lo que nos define, vamos a tocar una pregunta de Sonia. Ella nos dice, ah, yo tengo mi cuenta en Amazon y la verdad no he podido subir nada. La página no se me hace nada amigable. Atención a clientes no me han ayudado. ¿Qué puedo hacer? Mira, no, atención al cliente, la verdad es muy, te resuelvo un problema y chao, lo que sigue, ¿sí? Lo que digo, no me gusta usar este portal para ventas, pero nosotros tenemos un servicio económico que se llama Amazon Fly, cuesta 1,000 pesos y lo que te incluye es todo lo que les acabo de decir, más la catalogación de hasta 15 productos y un asesor, que en este caso sería Pedro, que es el encargado del programa de Amazon Fly, les va a ayudar a tocar todos estos temas, les va a ayudar a catalogar, les va a ayudar a crear ¿cómo se llama? Una campaña de publicidad, su tienda oficial, les va a ayudar, todo lo que les acabo de decir, les va a ayudar a crear en menos de un mes. Ok, perfecto. Entonces ya saben, Amazon Fly es una muy buena opción. Si se meten a cajanauta.com, está Amazon y literal es la segunda o tercera opción, Amazon Fly, Amazon Boost. Perfecto. Por acá, Emilio nos dice, tengo mi marca de café y está registrada en el IMPI, ahora vendo a nivel nacional y estoy dado de alta en AME Café y en la Cámara de Comercio Exterior. Tengo mi certificación de origen. Y empezaré a vender en Estados Unidos. ¿Me conviene enviar por Amazon? Conviene, digo, no estoy respondiendo nada físico, nada concreto, pero conviene, no sé si conviene tu margen o conviene cuánto estás enviando, pero la estrategia número uno es sí. ¿Por qué? Porque Amazon Estados Unidos, los consumidores de Amazon Estados Unidos ya tienen un estándar de cuándo se les entrega el producto y cuándo los va a llegar. Entonces, para ellos, como les dije, el estándar es 24 horas, 2 días máximo, 6 horas es lo más rápido que se puede hacer, ¿ok? Entonces, si lo vas a hacer, piensa en el consumidor de allá, ¿sí? Si es el consumidor que quiere café, realmente, ¿qué tipo de café vendes? ¿Vendes un café específico, único, premio, ganador y que tiene su propio RP de que las revistas dicen tienes que comprarlo y vale la pena esperar una semana de envío? O como consumidor de café, yo quiero un café porque se me acabó y yo necesito para mañana y necesito que me llegue mañana. Entonces, creo que ahí tomar una decisión de qué tipo de café vendes y si lo vas a vender, yo sugiero que mandes ya sea de dos maneras. De manera formal, manda un contenedor, un pallet de cafés, mételo a las bodegas de Estados Unidos o empieza chico. Agarra DHL, compra una caja. Un envío de una caja o dos cajas a las bodegas de Amazon y así mete el inventario. Okay, perfecto. Por acá nos preguntan, quisiera vender en Amazon, pero mi producto es muy nuevo, es fruta deshidratada, pero aún no me dan la certificación de inocuidad por falta de venta. ¿Es necesario para poder vender en Amazon? Creo que sí. Amazon en ciertas categorías sí pide algún tipo de documentación gubernamental o permisos sanitarios, etcétera, etcétera. Ya me tocó un cliente de fruta deshidratada. No recuerdo que me habían pedido esa documentación. Lo que puedo hacer es mándame un correo y te investigo si esa categoría te pide eso. Ahí te pongo mi correo. Perfecto. Muy bien. Por acá nos preguntan, ¿recomiendas también entrar a Mercado Libre? He escuchado que tiene un mal servicio al cliente. ¿Esto pudiera afectar mi marca? Sí, no. La verdad, la gente que odia Mercado Libre, no, no la marca. Entonces, no les va a doler eso. Lo que podemos hacer, miren esto y les voy a enseñar ahorita el ejercicio. Esto de aquí, sé que mucha gente dice, pero ¿por qué vende Mercado Libre? Mercado Libre, vamos a hacer un motor de búsqueda aquí de Mercado Libre. Esto es Google Trends. Google Trends te pone en perspectiva cuántos resultados de búsqueda tuvo o cuántas búsquedas tuvo una palabra clave. En este caso, ¿cuántas búsquedas tuvo Mercado Libre en México? ¿Sí? Espérenme. No aparece la categoría México. No me aparece México. ¿México no existe? Ah, es con. Ah, perdón.
¿Okay? Entonces, y lo voy a comparar contra Amazon. ¿Vale? Entonces, ¿qué proyecta aquí? Todo lo en azul es el mercado que dominó en el último año Amazon, Mercado Libre, y todo lo que es rojo es lo que dominó Amazon. Entonces, aunque Amazon ha sido más popular y ha tenido la presencia, es el boom y están todas las relaciones, aún así, Mercado Libre domina todo este mercado. ¿Sí? Digo, casi casi el PIB es igual aquí, aquí en la Ciudad de México, que en todo lo azul, pero a lo que voy es de que Mercado Libre es un muy buen mercado, es muy buena opción. Tiene sus fallas, sí, las está arreglando, está tratando de competir con Amazon, ya está ofreciendo la misma logística de Amazon, ya está ofreciendo el mismo tipo de publicidad y el mismo estándar que lo hace Amazon. O sea, la calidad de Amazon es superior a la de Mercado Libre, pero Mercado Libre, por default, tiene un mercado bastante grande aún. Entonces, se los dejo ahí. Y donde gana Amazon, aún así, Mercado Libre está muy por detrás. Todo, o sea, está muy cerquita por ganarle también. Entonces, Mercado Libre es muy buen mercado también para vender. No le teman. No, no, creo que es muy buena opción también. Perfecto, buenísimo. Por acá Jesús nos dice, de tantos libros de venta en Amazon, ¿alguno que recomiendes que consideres más completo? ¿Qué, perdón? ¿Algún libro de venta en Amazon que tú recomiendes que consideres completo? No, contrátame mejor. No, no se crean. Métanse a YouTube y googlea lo que quieres hacer en Amazon. Libertad, la información, hay muchísima información gratis de YouTube, muchísima, creo que hay mucha gente que vive de hacer videos de cómo vender en YouTube. Entonces, hay mucha información en YouTube gratis. Creo que no hay un libro en sí, porque el algoritmo de Amazon cambia cada rato. Entonces, lo que pasó en enero, ahorita el algoritmo, lo que hacía Amazon en enero, ahorita es muy diferente. Y ese libro se hubiera tenido que actualizar cada rato como el libro ese de pedimento aduanero. Entonces, mejor métanse a YouTube, busca la solución que quieres y les aseguro que les va a aparecer un video para todo. Digo, a veces yo consulto ahí cuando tengo una duda, porque les digo, cada categoría tiene sus propias pros y contras, y hay cambios de repente que solamente aplica para una categoría, por ejemplo, la venta de mezcales, que es controlada, necesita Marbets, entonces Amazon hizo un cambio de criterio para la categoría de mezcal, de alcohol, y Amazon no te avisa. Entonces, hay YouTubers o hay gente que publica, y próximamente nosotros vamos a empezar a publicar videos para ayudarles, pero sí, creo que no les tengo un libro, pero videos de YouTube son gratis. Perfecto. Por acá Jesús nos dice, quiero empezar a vender en Amazon productos extranjeros. ¿Algún consejo? Me imagino que estás con la idea del modelo de negocios de dropshipping, que es importar productos de China y venderlos. Si tu idea es vender productos en Amazon y no crear una marca o un brand, no te cases a un producto, agarra el lote, cómpralo, véndelo y chao, lo que sigue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no estás construyendo una marca y no estás creando un brand y un feeling y pensando a largo plazo, no te funciona. Lo que va a pasar es de que vas a comprar un producto hasta que la demanda esté satisfecha o toda la competencia ya esté ahí compitiendo en guerra de precios y ya no valga la pena. Entonces, hubo un por ejemplo, todas las máscaras de ¿cómo se llama? De estas que estamos usando todos en las bocas. Pues la primera gente que estaba ahí cumpliendo la demanda les iba súper bien. Pero la gente que no se casó con el lote y no se salió, ahorita tiene muchísimas de estas en almacén y no sabe qué hacer con ellas. Si las está regalando, las está vendiendo, o sea, creo que en el regalo navideño de sus fiestas van a venir con máscaras. Entonces, si vas a vender el modelo de dropshipping, de comprar solamente productos para revender, no te cases a un producto, compra un lote, véndelo y el que sigue. Perfecto, buenísimo. Y una pregunta que también va orientada hacia este mismo tema. ¿Cómo puedo comprar productos sin marca traídos desde China? Tengo los códigos de GS1, pero no tienen marca. Amazon cambió en esto los últimos días
Yo te hubiera dicho, márcalos con, cárgalos con una marca genérica. Amazon te da la opción de cargar productos como NA o como genérico. Y en algunas categorías aún sí te deja. Pero últimamente ya no te está dejando Amazon, justamente porque hubo mucha mala calidad que se trajo de China o muy mala calidad que se estuvo vendiendo con una marca genérica. Y entonces muchos de los vendedores estuvo creando marca Patito o marca Patito Sánchez, marca Patito Sánchez del Norte, marca Patito Sánchez del Norte. Entonces Amazon dijo ya, me están inventando muchísimas marcas, mucha falta de ortografía o muchos errores en eso. Entonces Amazon en algunas categorías es más estricto, ¿sí? Se puede, sí se puede. Mi sugerencia es, si estás de que quieres vender productos sin marca y no quieres registrar la marca en el IMPI, métete a la sección de handmade, que es hecho a manos, y para que no aparezcas como un producto en la categoría que eres, sino con el producto en la categoría hechos a mano, y inténtalo vender como ahí es el único, ahí es donde, la única categoría en Amazon donde te deja cargar, inventarte la marca que eres. Ok, perfecto, buenísimo. Y ya, pues, para cerrar, tenemos una pregunta de José Miguel. Ah, bueno, es de Evelyn Barajas. Dice, nuestro producto es paquetes de palomitas, varios sabores. El precio es de 70 pesos. ¿Me conviene por el costo de envío? No. No, ya. No, haz paquetes, haz paquetes. Vende a mayoreo, vende paquetes de 20, 30, que sea rentable. Entonces, igual, si regreso aquí a Amazon y pongo palomitas. ¿Sí? Aquí, bueno, van a aparecer las máquinas, ¿eh? Pero aquí están los de palomitas. Entonces, este de aquí que ven que parece palomitas, es vendido por Amazon. Por eso ellos pueden cobrar 17 pesos con envío gratis. ¿Vale? Entonces, Amazon vende esto. Pero estos de aquí y estos de acá, pues ya son proveedores externos y crearon paquetes. Este es paquete de 24, este es paquete de 4. No veo más, creo que no tiene mucha competencia. Este me imagino que va a ser paquetes, porque si no está carísimo esto. A ver qué es esto. Ah, una bolsa de 250 pesos. O pueden hacer eso, que creo que no les compre nadie. Pero mira, si ahorita buscamos palomitas, por lo que veo solamente hay tres productos. Mi sugerencia es vende paquetes, vende en paquetes, perdón. Perfecto. Buenísimo. Pues, Amadeus, muchísimas gracias. Por ahí pedí tu correo, entonces no sé si quieras volverlo a decir para que quien no lo ha anotado pueda anotarlo. O no, por supuesto, mi correo es alopez@cajanauta.com. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Pues, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por acá nuevamente cerrando el año con broche de oro con tu plática. Y pues, nada, no sé si quieras decir algo para cerrar. Yo puedo dar más pláticas si ustedes le exigen a la GS1 que dé más pláticas. Este año me prometieron 16 pláticas y di como 4. Yo sé pandemia, ya sé, pero bueno, yo estaba listo para viajar. Sí, fue toda esta cuestión de pandemia, nos hizo cambiar la modalidad, sin embargo, aquí estamos. Y pues el siguiente año van a venir muchísimas más pláticas, entonces ahí te tendremos seguramente, Amadeus. Va, buenísimo, un gusto. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos y pues a nuestros asistentes, bye. A nuestros asistentes recordarles que todavía nos queda una plática más. Esta vez va a estar Alfredo Molina con nosotros de la empresa Peachy & Co. Y pues bueno, les voy a contar un poco acerca de Alfredo en lo que nos ayuda aprendiendo su cámara. Ya te veo que estás por ahí, Alfredo. Pues bueno, Alfredo viene de la empresa Peachy y nos va a contar acerca de básicos del marketing digital, que también es un tema que tenemos que dominar. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Por ahí creo que tienes el mute porque no te escucho. Ya. Sí. Listo. Hola, qué gusto tenerte por acá. Pues bueno, voy a leerles a nuestros asistentes tu reseña para que puedan conocerte mejor. Les cuento, Alfredo es licenciado en comunicación con máster en social media y digital marketing. Tiene una maestría en educación con especialidad en innovación educativa y certificado en inbound por HubSpot Academy y como educador N2 por Google for Education, mexicano y entusiasta del deporte de montaña. Perfecto, Alfredo, muchísimas gracias por tenerte por acá. Un gusto. Gracias. Perfecto, pues bueno, Alfredo nos va a contar todas estas cuestiones de marketing digital. Voy a aprovechar para pasarte el rol de presentador y puedas presentarnos tu pantalla.
Me dices si te aparece por ahí el pop-up. Dame un segundo. A ver, preferencias del sistema. Me dice que... Uy, me sale un errorcito. A ver, dame un segundo, Claro. Un segundito a toda la audiencia, dame un segundito. Sí. Creo que me lo va, ¿sabes qué? Nada más así muy rápido me lo va a resetear. Entro y salgo rápido, ¿sí? Ok, perfecto. Una disculpa a todos nuestros asistentes. Dame un segundo. Claro. Bueno, mientras, igual voy a aprovechar este tiempo. Era algo que quería dejarlo para el final, sin embargo, aprovechando este tiempo, quiero invitarlos a todos a que entren a nuestra página de GC1 y puedan ver acerca de el pronto pago que estamos manejando para ustedes. Es renovar la membresía 2021 antes del 31 de enero y obtener un 10% de descuento. Entonces, invitarlos a todos a que estén al tanto de esta promoción. Los pueda llevar a ahorrarse poquito dinero y pues seguir como asociados GC1 gozando de todos estos beneficios, ¿vale? Perfecto, Alfredo. Ya, ahora sí. ¿Listo? ¿Ya puedes presentar tu pantalla? A ver, si quieres, ahora sí, dame acceso. A ver, espérate. A ver, convertir a presentador. Sí, ahora sí. Todavía no vemos tu pantalla. Un segundito. Dos. Ok. Me avisan si se ve. Sí, no, todavía no la vemos. Listo, ya la estamos viendo. Ok, perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Alfredo. Pues, sin más preámbulo, te cedo los micrófonos. Bienvenido y muchísimas gracias. No, pues gracias a todos ustedes. La verdad es que es un gusto, pues ya estamos cerrando el año, ya viene 2021 y espero que pues, nos depare muchísimas cosas muy buenas. Creo que este año para todos ha sido un reto gigantesco en muchos sentidos y no queda más que encarar, ¿no? O sea, ahora sí que ver qué se nos viene para el próximo año. Y agradezco mucho la oportunidad de todo el equipo de GC1 de invitarme. La verdad es que es un gusto muy, muy grande para mí estar aquí con ustedes. Y mi plática, pues, va orientada a, lleva por título Marketing Digital, lleva tu PYME al siguiente nivel. Y yo lo compagino aquí con el camino a la conversión, porque dentro de mi charla, que con muchísimo gusto les voy a dar ahorita, toco ciertos temas generalistas o puntos generales dentro de todo esta red gigantesca que le llamamos marketing y publicidad digital, de la cual muchos sabemos de su importancia, muchos conocemos ya a ciencia cierta, y reitero, sobre todo en este año, lo mucho que nos puede dar para generar negocio, para generar valor en nuestra comunidad, en nuestra empresa, en nuestra casa, pero que muchas veces no entendemos por dónde, ¿no? Entonces, la intención de hoy es platicarles los puntos básicos, las cuestiones base que tienen que ustedes que considerar, porque se puede decir, y ahorita justamente lo marcaban en la plática con Amadeus, ¿no? O sea, hay mucha, mucha necesidad de estar creando marca, de estar creando branding para poder participar en distintas herramientas o en distintas plataformas. Ahorita tocaban todo el tema de marketplaces. Y aquí es donde voy a tratar de dar una visión como integradora, como una cosmovisión, si lo queremos ver de esa manera, de las cosas, de los elementos, pues, o de los puntos clave que tienes que considerar para poderte meter al mundo del marketing y la publicidad digital. Entonces, bueno, pues voy a empezar a mover un poco mi presentación y por ahí me voy a ir interrumpiendo un poquito a mí mismo. Sé que las preguntas vienen al final por conducto de Sandra como moderadora. Pero, bueno, trataré de hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, primer punto es que, como lo decía ahorita, ¿no? O sea, para muchos el entrar a este camino de la mercadotecnia y la publicidad digital puede parecer como un camino sin fin, un camino pues, tormentoso, ¿no? Con subidas y bajadas. Y siéndoles bien franco,
Pues sí lo es, ¿no? O sea, hasta cierto punto, sí, sí es un camino complicadito, pero no tiene por qué ser algo malo, al contrario, lo podemos interpretar más como una aventura. El tema es que sí, la mercadotecnia y la publicidad digital tuvieron su crecimiento, evidentemente, más que nada en esta década que ya termina o terminó, depende de si queremos ver cuándo inició, cuándo terminó, pero tuvo su crecimiento de manera exagerada, ¿no? En esta década que viene cerrándose. Y es natural que existan muchas dudas, que existan muchas posturas, que existan demasiadas formas de interpretar qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, yo lo que les puedo compartir hoy por hoy, dentro del poco o mucho expertise que pueda yo tener, dependiendo de la óptica de cada quien, son los puntos básicos para poder empezar a caminar en esa carretera que la vemos con estas curvas y con sus subidas y bajadas, pero en donde les puedo garantizar que si se van por esta línea, al menos el camino va a ser mucho más recto para ustedes en algún punto de esta carrera, y que muchos asociados, y lo digo porque conozco ya algo de todo el mercado de GC1, algunos ya tienen muy, muy bien trabajado muchos de sus elementos a nivel de marca, a nivel de crear estrategias de posicionamiento en marketing y publicidad digital, y solo necesitan un pequeño empujón, y algunos ya, bueno, ya olvidémoslo, ¿no? O sea, ya van a 180 kilómetros por hora en estas curvas. Entonces, reitero, es un punto generalista, voy a tocar bases, y por ahí ya al cierre de la presentación, pues vamos profundizando, ¿no? Primer punto. Y esto, si le quieren tomar una captura de pantalla, si lo quieren anotar, si lo quieren dibujar en un cuaderno, en lo que sea que tengan que nos estén viendo, pues es una, lo trato de mostrar como una red de los conceptos clave que ahorita voy a profundizar en cada uno de ellos. En la cima de todo esto, y es de donde quiero enfatizar primero, es el valor de su contenido, ¿sale? Solo para que lo tengan en cuenta, el valor de nuestro contenido que le da pie a nuestros productos, ¿sale? Al propio concepto del producto que tenemos dentro de nuestra marca, los llamados a la acción, ¿sí? Que todos son todas las, los call to actions y las acciones a los que llevamos a nuestros usuarios para poder, para que puedan realmente generar algo que desemboque en una compra, en un registro, en algo que nosotros queramos que hagan. La propia conversión o el propio destino de conversión, que uno de ellos es justamente los marketplaces, las propias tiendas online que tengamos dentro de nuestro poder o con algún tercero o simplemente en nuestra página web. Y por ahí la parte de pautas publicitarias, ¿por qué lo pongo así como en una cuñita, como algo que se viene al final? Porque bien podemos estar trabajando y estar generando puro contenido. Pero lo ideal, y hoy por hoy sépanlo así de esta manera, es que en temas digitales, de medios digitales, tenemos que tener una estrategia y una visión en donde al mismo tiempo que estamos generando contenido de valor para nuestra audiencia, también tenemos que tener una estrategia publicitaria y tenemos que estar invirtiendo. No es una máxima ni tampoco es una regla de a fuercitas, pero sí es una muy buena recomendación para que todo lo que nosotros estamos haciendo a nivel de contenido también se vea fortalecido por la parte publicitaria. ¿Sale? Entonces, digo las generalidades y empiezo ahora sí a profundizar. Primero, el valor de tu contenido. Y este es básicamente el paraguas de todo lo que nosotros tenemos, porque el contenido, literalmente, de hecho, hay muchas frases por ahí que luego encontramos en el slang del marketing. Y dice que el contenido es el rey, ¿no? Content is king. Entonces, el contenido, todo lo que nosotros encontramos dentro de las redes, en formato de un video, un artículo, una publicación, todo eso al final es información que nosotros le estamos dando a los usuarios, a nuestra audiencia, que eventualmente puede ser nuestro potencial consumidor, o asociado, o registrante, o como le queramos decir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos olvidamos de esto. Claro, es mucho, muy importante, ahorita vamos a tocar eso, pues que el producto tenga que ser un buen producto, el servicio tenga que ser un buen servicio, pero no hay un proceso justamente de construcción de branding, no hay un proceso de construcción de marca sin que nosotros no toquemos la parte del contenido. Acuérdense, y creo que ustedes lo han visto más que nunca,
que hoy muchas de las experiencias que podemos tener de consumo inician por aquí. La gente está navegando en redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, que ahorita lo voy a poner como caso, creo que traigo algunos datos ahí que les pueden interesar. TikTok, que ha crecido, bueno, una cosa bárbara y que ya no nada más son videos bobos y bailes, ¿no? O sea, ya hay marcas participando de manera estratégica. Claro, quizás con una audiencia un poco, bueno, o un mucho más joven, pero donde al final el contenido es lo que está generando la riqueza. Entonces, detrás de un post, vamos a decirlo de esta manera, o un video que subimos, hay una pequeña parte de un microguión, de una estructura de contenido que lo que estamos tratando es que al final le sirva al usuario. Y cuando el contenido sirve, ¿qué hacemos con él? Lo compartimos, lo guardamos, se lo enviamos a alguien, hacemos algo con él. Entonces, el contenido, el que ustedes diseñen y piensen bien, ¿qué es lo que mi marca quiere decir? ¿Cuál es la narrativa de mi marca desde la parte de social media y del digital marketing? Es un punto clave, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ya una primera clara idea de qué es lo que queremos comunicar y a partir de ahí encontremos justamente el medio y el formato idóneo, ya sea en una story, que lo hemos visto crecer en todas las redes prácticamente, que fue Instagram el que inició, con una simple publicación. Si nuestro público es mucho más analista y necesita datos, pues tal vez nos aventaremos por ahí un artículo interesante y podemos empezar a hacer clústeres gigantescos de contenido. Y por eso hago aquí como al ratoncito viendo al queso, ¿no? O sea, va a haber muchos, 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 muchos tipos de queso en este planeta, en este mundo llamado Internet. Nosotros tenemos que procurar que el nuestro, pues, sea el más rico, ¿no? El más atractivo, el que huele más bonito, el que llama más la atención, para que le demos algo de enriquecimiento a nuestra audiencia, ¿sale? Es teniendo eso como paraguas, es donde justamente ya después platicamos de su producto. Reitero, todos estos son conceptos clave para el tema de marketing y publicidad digital, ¿sale? No me estoy yendo a lo técnico, sino a lo general específico, pero con puntos clave. Indiscutiblemente, y ahorita lo vieron con Caja Nauta, y bueno, yo creo que ya en esta ronda que hemos tenido durante este año, con Fábrica de Negocios y muchos otros eventos que estuvieron de por medio, pues se les habla mucho de la parte del producto. En los productos, al final, son un bien que nosotros adquirimos para distintas necesidades y hoy podemos tener productos físicos, productos virtuales, producto, el propio conocimiento, viéndolo desde la perspectiva, digo, trato de decirlo de esta manera, el propio conocimiento insertado en un curso, pues es un producto de conocimiento, ¿no? De información. Entonces, aquí lo importante es que también a nivel de marketing y publicidad digital, a veces dejamos de lado la comunicación efectiva de nuestro producto. Y yo hago la pregunta aquí detonante, digo, igual ahorita entraremos en la dinámica de preguntas y respuestas. ¿Estamos haciendo realmente lo suficiente para comunicar el beneficio del producto a través de los medios que estemos utilizando? Porque al menos, y yo se los digo también desde la experiencia, en más de una ocasión creemos que estamos comunicando correctamente nuestro producto y muchas veces no lo es. Muchas veces necesitamos justo este pivoteo con las audiencias cercanas, con los aliados, con la gente de confianza o también con los que van a ser los más críticos para nuestra marca para saber si realmente estamos siendo certeros en la comunicación del producto, ¿no? Y aquí vuelvo a tocar el tema de la narrativa comercial o de la narrativa de la marca como tal, o sea, el beneficio tiene que ser claro ante la audiencia, sea cual sea el formato en el que se manifiesta. Si subimos una story, si subimos un video en YouTube, si subimos un post a formatito de carretito ahí en Instagram, si hacemos algo, o sea, tenemos que tener muy claro cómo es que estamos comunicando el producto. Una tercera parte, si se acuerdan, estábamos como en esta cuñita, como en esta red, viene de la parte del llamado a la acción. Cuando nosotros subimos algo, ¿sale? Cuando nosotros subimos en el ejemplo un video donde estamos explicando las bondades del producto que tenemos, que estamos distribuyendo ya en miles de cadenas comerciales y demás, pero estamos tratando de hacer este efecto de branding y de marketing, muchas veces el video se queda solo como video porque no lo acompañamos realmente de decirle al usuario, ya sea
en la parte de la caja de texto o en alguna parte del contenido propiamente del video, o sea, en algún fragmento del video, no le damos la información clara de qué necesita hacer con esta información. Es muy diferente dejarlo a la interpretación del usuario que literalmente le digamos, si quieres conseguir nuestro producto, entra a Amazon, entra a tal, entra a mi página web que es www.tal, ¿sale? Y da clic para poder comprarte. Lo vas a poder llevar bien fácil, yo te tengo ya todo preparado para el envío logístico. O sea, tenemos que ser muy, muy claros e indicarle al usuario exactamente qué hacer con el contenido. Tenemos que tener la premisa de ser claros, fuertes y concisos. ¿Por qué? Porque al final es comunicación y un principio de la comunicación como proceso es que nosotros literalmente llevemos a la persona, a nuestra audiencia, al usuario en este caso, de un punto A a un punto B. Entonces, si no tenemos claro el llamado a la acción, si por ejemplo utilizamos una página de destino, landing pages, que luego es el término acuñado para esto, y no somos claros en da clic aquí para después ve, entra y descarga o deja tus datos para poder ser atendido por un asesor, si no somos claros en ese proceso, corremos el riesgo de generar muy buena información, pero que eso eventualmente derive en algo que pues, no llevó a nadie a nada, ¿no? O sea, literalmente se queda en el limbo. Entonces, esa parte creo yo es importantísima, no hay que dejarla de lado y tenemos que ser muy, muy, muy claros, ¿no? En ese punto. Evidentemente, de la mano de este, del llamado a la acción, viene el tema de la conversión. Y esto tiene que responder una pregunta de cómo es que nosotros estamos monetizando ese proceso de comunicación. De nada nos sirve generar buen contenido si no deriva en un mecanismo de sustentabilidad. Entonces, bueno, creo que para quienes ya participan, por ejemplo, en el caso del e-commerce, pues esto es mucho más tangible porque las visitas al final se convierten en compras, pero luego hay empresas de servicio, ¿sale? Que tienen un proceso pues un poquito más, no lo quiero decir, o más complejo o menos complejo, simple y sencillamente pues es otro proceso donde quizás lo que tenemos que hacer es primero captar la atención del usuario para sustraer sus datos de manera evidentemente legal con algún formulario de captación, algún formulario de conversión y luego a partir de ese formulario nos llega un dato y de ahí una persona, un ejecutivo de ventas tiene que atender. O sea, vaya, es un proceso más largo. Pero al final tenemos que tener muy claro si ese es nuestro proceso de conversión o cómo le vamos a hacer, ¿no? Porque en este punto muchas veces perdemos el foco de que hay que definir el destino de nuestras comunicaciones y que, bueno, pues hoy hay muchas formas de justamente interpretar la conversión. O sea, la conversión puede ser que nos escriban por WhatsApp y a partir de ahí ustedes pues, su proceso lo liberan por WhatsApp o por Facebook Messenger o cualquiera de las redes, el chiste es que inicien una conversación. Tal vez, reitero, lo estamos llevando a un proceso de catálogo de compras online o estamos llevándolo a un formulario de suscripción para que de ahí obtenga un beneficio y después del beneficio nosotros incentivamos el consumo. Vaya, existen muchísimas, muchísimas formas, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que dibujar, lo tenemos que diseñar para entender bien, bien cómo es que nosotros queremos que el usuario convierta, ¿no? Yo, antes de pasar justamente a la cuestión de la publicidad, y me permití mencionarlo aquí porque quizás ustedes ya lo usan o ya han visto su potencial, pero me pareció interesante para esta plática en específico traer el caso de Instagram como una forma tangible de todo lo que les estoy diciendo ahorita en toda esta primera como base, ¿no? Ustedes tal vez habrán visto que es una de las redes que mayor crecimiento está teniendo y mayor interacción, y ya no es algo tan nuevo, ¿eh? O sea, ya realmente Instagram llevaba muchos años creciendo, muchos años al alza, y luego vino, bueno, pues la adquisición de Facebook Inc., ¿no? De Zuckerberg, propiamente dicho, para Instagram, y bueno, pues ahí estuvo un levantón gigantesco, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas marcas hoy empiezan a participar como cuentas de negocios, como cuentas o empresas que tienen su cuenta de negocios en Instagram. Y para mí, en lo particular, que también me toca trabajar en proyectos, en campañas y demás, veo que sí, verdaderamente Instagram nos está dando una partida impresionante de éxito porque, pues, datos rápidos, quien se los doy así muy, muy, muy express con fuente de HotSuite,
Fíjense, hoy, o sea, estos son datos 2020, más de 200 millones de usuarios visitan un perfil de negocios al menos una vez al día. Es una cantidad impresionante. Y estoy hablando de no nada más la visita de que veo el post o la story de mi amigo, de mi amiga, del primo, de la tía o de lo que sea. Estamos hablando de consultar contenido. Recuerden, ahorita que lo mencionamos, contenido de negocios, de marcas que les gustan. Y el tiempo promedio global de uso de la plataforma es de 30 minutos al día. Pudieras decir, bueno, 30 minutos, pues de 24 horas no es tanto. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo que literalmente nosotros tenemos para poder estar ahí en la ventana de atención del usuario, aun y cuando sabemos que la gente ya es muy desesperada, y la verdad, yo me incluyo, le damos scroll bien rápido a las cosas, pero bueno, pues ahí está la importancia del contenido, de captar la atención. Pero fíjense, el tiempo promedio, 30 minutos, es una ventana muy buena, ¿no? Que podemos tener para estar ahí. Y reitero que una tercera de la parte de las stories famosas, de estas que les damos scroll para ver ahí microhistorias o micronarrativas, pues una tercera parte de las stories son de negocios, o sea, de cuentas de negocios. Entonces, estas stories son vistas al menos 500, por 500 millones de personas al día. Reitero, es un volumen impresionante. Y en México, yo les puedo decir que aunque evidentemente Instagram no tiene todavía el nivel de Facebook en cuanto a audiencia, sí tiene una tasa interesante de usuarios activos que ya no son tan jóvenes. Antes se creía, como el caso de ahora de TikTok, ¿no? O en su momento fue de Snapchat, no sé si a alguno de ustedes les tocó verlo, utilizarlo, que decía, bueno, pues es una red para chavitos. Y realmente no, ahorita ya está un poquito más abierto. Estamos hablando de una entre generación Centennial, Millennial X, inclusive por ahí algunos ya más grandes que también utilizan Instagram, pero estamos hablando de gente que ya tiene cierto poder adquisitivo, que ya inclusive Instagram mete cuestiones de shopping, o sea, que tú puedas ver y comprar o llevar un proceso de compra desde Instagram. Entonces, es interesante, creo que es algo explotable. Y sobre todo, les quise presentar esto porque al final viene a recalcar lo que les decía ahorita en el que bajar el tema del contenido, la historia, el producto y demás, porque la tasa de interacción por seguidor para cuentas de negocios, y esto es en Datos México, es de 58 veces más en comparación con Facebook y de hasta 150 veces más en comparación con Twitter, que es una brutalidad, ¿no? Entonces, ahorita les ejemplificaba esto porque si lo saben o lo han utilizado, si no, les recomiendo muchísimo que lo empiecen a utilizar. En Instagram podemos aterrizar justamente ese contenido que implícitamente habla de nuestro producto, nuestra marca y nos puede llevar a una acción o puede llevar una acción al usuario y lo podemos presentar a formato de publicaciones, de fotos o videos que aparecen dentro del perfil. Pero también hoy tenemos las stories, pero también hoy tenemos a Instagram TV, que es otra partida totalmente, bueno, no distinta, pero sí interesante porque al final nos permite hacer un ejercicio medio parecido a YouTube, en el sentido de que estamos creando contenido, estamos haciendo como una pequeña colección, hemeroteca, series, pero ya muchas marcas empiezan a participar creando, subiendo entrevistas, bueno, propio GC1 México, pues tenemos ahí alojados bastantes videos, producto de mucho de lo que sucedió este año y ha venido sucediendo. Entonces, es bien interesante porque al final estamos, vuelvo a lo mismo, creando contenido de valor y la tasa de interacción de los usuarios es mucho, mucho, muy alta. Entonces, hice este paréntesis de Instagram, me pareció como el caso más importante, me lo mencionan mucho en las pláticas, en las consultorías y en las charlas, y bueno, no quise desaprovechar justo para poder a partir de ahí ejemplificar todo lo que les decía ahorita con la primera parte y encarar la siguiente que tiene que ver con las pautas publicitarias. Yo les hacía la mención de que no existe hoy fórmula en donde nosotros podamos solo tirarle a la parte de marketing, es decir, del propio generación de contenido. O sea, sí, sí podemos, evidentemente, no estoy diciendo que sea, reitero, una regla, una exclusión, en donde a fuerzas, siempre estemos necesitando de invertir de manera, de invertir pautas publicitarias, porque también es un entendido de que, pues bueno, es un ejercicio de inversión. Entonces, la buena fórmula, al final con lo que voy a tratar ya de conducir el cierre de la parte de contenido de la presentación, tiene que ver con generar buen contenido, ¿sale? Estar activo a nivel de contenido dentro de redes sociales y todo lo que nosotros estemos haciendo y
estar llevando una estrategia inteligente con el presupuesto que tengamos, ¿sale? Porque no siempre, y lo pongo aquí, no siempre invertir más es mejor, o sea, la opción realmente está en invertir de manera inteligente, pero sí hay que llevar a cabo este ejercicio, es una mera recomendación, ¿no? ¿Y qué tienen que conocer ustedes a nivel de inversión de pautas publicitarias? Reitero, esto pues, nos puede dar, y creo que ustedes, si no se han metido al mundo de Facebook, Ads, Instagram Ads, Google Ads y todo lo que termine con Ads, pues sabrán que eso es tema de estudio continuo y de que pues hay que empezar a moverse. Y bueno, ha habido bastantes pláticas, inclusive por parte también de uno para hablar un poco de esto. Pero les quiero dar como las generalidades, las cosas que ustedes tienen que considerar si se van a meter al mundo también de las pautas publicitarias. O, dicho de otra manera, los aspectos clave de la publicidad digital. Primero hay que definir bien cuáles son nuestra tipología y objetivos de campaña. Yo les ponía el ejemplo de que hay páginas destino, de que hay páginas de, por ejemplo, en este caso de usuarios de comercio electrónico, donde pues quizás ustedes tienen ahí su tienda colgada en Amazon, o tienen su tienda colgada en Mercado Libre, o tienen su propia página web. La tipología o definir la tipología de objetivos de la campaña, pues es simple y sencillamente definir el llamado a la acción, hacia dónde queremos llevar al usuario. Tal vez nuestra campaña está más orientada a iniciar conversaciones, tal vez nuestra campaña está orientada hacia llevar tráfico a un sitio web, tal vez nuestra campaña está orientada a reproducciones de videos, de despliegue de contenidos. Bueno, eso se define conforme a lo que queramos lograr. Y luego viene una parte importantísima, que es segmentar a la audiencia. Si ustedes ya tienen cierta participación o ciertos ejercicios hechos dentro del mundo publicitario, sabrán que al final hay un comprador ideal, hay un buyer persona, un término que muchas veces van a escuchar en pláticas de marketing y publicidad digital, y que ese buyer persona no es otra cosa más que nuestra representación de esa audiencia meta, ¿no? Que puede estar definida o definido en un marco muy sencillo de las características demográficas, de los intereses y los comportamientos de compra de mi marca. Entonces, si yo, por ejemplo, el día de hoy vendo algún producto, no sé, voy a decirlo muy rápido, jalea o miel de abeja, ¿no? Y la comercializo en distintos puntos de la República y además tengo mi marca andando pues dentro de todo este espectro digital, pues tengo que definir justamente quién es esa buyer persona, quién es esa personita que me va a comprar mis productos, enlistando características sociodemográficas, pueden ser, no sé, hombres y mujeres de 25 a 45 años que viven en las ciudades tal, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, pudiera ser a nivel de datos sociodemográficos. Que los intereses puede ser, bueno, pues gente que se interese justamente en comprar productos artesanales que evitan las compras directamente de todo aquello que está más industrializado, que tienen intereses por el bienestar, por la salud, por la alimentación, porque mira, mi producto tiene unas propiedades maravillosas y es un poquito más caro que el común denominador, pero ¿sabes qué? Te va a dar mejor salud. Entonces, hay que definir bien los intereses dentro de esta parte, los comportamientos que pudieran parecerse un poco a los intereses, pero que es básicamente comportamiento es qué tanto navega, por dónde navega, si navega desde su dispositivo móvil, si tiende a comprar en línea, si no tiende a comprar en línea. Reitero, cada red publicitaria nos va a dar distintos filtros de comportamientos, entonces eso hay que definirlo. Y cuando pautamos en Google, si es que ustedes se meten al mundo de la publicidad en Google, también definimos lo que son las keywords, lo que son las palabras clave y emplazamientos. Estos son un par de conceptos interesantes que reitero ahorita por lo que es la charla, pues nos llevaría a otra capacitación de solo hablar de esto, pero las keywords, y creo que ahorita lo mencionó Amadeus en parte de la plática que tenía, son esas búsquedas que llegan a hacer los usuarios y que luego hay herramientas como Google Trends que nos ayudan a sacar esos datos, es decir, qué está buscando la gente, ¿no? Entonces, eso que de qué está buscando la gente no es otra cosa más que la palabra clave, que no quiere decir que sea una palabra, puede ser un compuesto de palabras, pero es como, por ejemplo, en el caso de la miel, ¿no? Pudiera ser una keyword, pudiera ser dónde comprar miel artesanal, dónde comprar miel de calidad. No, todo eso es un concepto que muchas veces responde a una pregunta, a una solicitud que nosotros por naturaleza humana estamos haciendo ante el buscador. Y entonces ese
Ese pautado que luego podemos llegar a hacer en Google responde a las keywords, ¿no? Entonces, eso también hay que definirlo si es que nos metemos al mundo de Google. Y los emplazamientos tienen que ver, es un tanto similar a las keywords, pero tiene que ver cuando hacemos publicidad desde Google en YouTube o en medios de display. Es decir, siempre que nosotros mostramos un display, no sé si les ha pasado, seguramente sí, que están navegando en YouTube o están navegando inclusive en una página web o viendo algún medio, algún diario dentro de online, y de repente les salen barritas o les salen como ciertas banners publicitarios que pues, no tienen en esencia que ver directamente con el contenido de la página, sino que es algo que se está anunciando. Bueno, eso propiamente es la publicidad por video o por display y responde a la configuración de emplazamiento, si lo quieren buscar también, que es básicamente nosotros definir en qué medios o en qué tipología de medios de comunicación, según su temática, queremos aparecer. Lo natural es, por ejemplo, si estoy haciendo una campaña de inversiones, digo, por no tocar el tema ahorita de productos, no sé, estoy hablando de que soy una empresa de administración de inversiones, pues lo natural es que yo quiera aparecer en sitios web como El Economista, ¿no? O sea, es un ejemplo. O regresando a la cuestión de productos, si yo tengo algún hotel o si tengo algún lugar que quiero rentar en la playa, pues lo normal es que quiera aparecer en sitios web como los de las aerolíneas o por ahí algunos relacionados con los viajes. ¿Por qué? Pues porque es lógico, ¿no? O sea, el usuario va a tener una navegación contextual. Entonces, fíjense, eso es importante también definirlo y eso viene a encuadrar, evidentemente, la parte del buyer persona y eso es algo que nosotros tenemos que definir si nos queremos meter a la parte de pautas publicitarias. Por supuesto, agregado a esto viene la parte del presupuesto. Yo ahorita les hacía la mención, no siempre invertir más es mejor y aunque evidentemente puedes decir, bueno, pues mientras más dinero tenga para una campaña publicitaria va a ser mejor, yo te pudiera decir sí, más sin embargo es cómo lo utilizas, ¿no? No es lo mismo tener un presupuesto de determinada cantidad y querértelo gastar en el plazo de una semana, ahora sí que a billetazos, ¿no? Pero tratando de pegar de manera rápida para ver si alcanzamos esa notoriedad en la audiencia, cuando realmente la clave de todo esto es más bien hacer rendir el presupuesto en un periodo determinado de lo que nosotros consideremos campaña, pero que nuestro mensaje esté saliendo continuamente ante la audiencia a la que le queremos llegar. ¿Para qué? Para que justamente logremos hacer esa remembranza, ese punto en donde nos recuerdan y en donde puede ser que ya vi el video o el anuncio determinadas veces y ya me llamó la atención. Y esto es algo natural, aunque nuestro contenido sea muy bueno, no muchas veces el usuario va a responder a la primera. Tal vez necesita unas 2 o 3 o 4 impresiones como para decir, bueno, ya le voy a echar un vistazo a esto porque ya me está llamando mucho la atención, ¿no? Entonces, hay que definir bien la parte del presupuesto, cómo lo vamos a gastar. Y por último, en este punto, antes de pasar al cierre de la presentación, viene la parte de los píxeles de conversión. Esto es algo técnico, esto es algo un poquito sí más técnico si no lo controlan o lo dominan bien, sobre todo en la parte de la gestión de la página o de lo que estén haciendo. Luego hay que echarle, hay que pedirle ayuda a alguien que más o menos les pueda ayudar a configurar esto. Pero los píxeles de conversión no son otra cosa más que unos codiguitos, ¿no? Unos pequeños archivos que se instalan dentro de nuestras páginas de destino o dentro de los puntos de conversión que se pueden codificar a nivel de HTML o con algún servicio de plugin o extensión se pueden conectar. Pero básicamente el concepto de los píxeles de conversión es que nosotros logremos que se esté recogiendo datos de navegación y de comportamiento y de clics y de todo lo que se haga desde las campañas publicitarias a nuestro sitio web o punto de conversión. ¿Por qué? Porque literalmente este puenteo de información lo que está haciendo es alimentar ese código. ¿Para qué? Para que justamente el sistema publicitario cada vez sea más inteligente y entonces responda a ese código o ese píxel de conversión. Y a la hora que nosotros querramos hacer campañas publicitarias en el futuro, siempre responda al píxel de conversión. Entonces, ¿qué va a suceder? Reitero, es todo un tema también técnico y nos daría para una hora solamente de hablar de píxeles de conversión, pero es básicamente pedirle a las campañas, pedirle a Facebook, pedirle a Instagram, pedirle a quien sea donde estemos pautando, que siempre que trate de responder a la codificación de datos que sucedió en ese píxel para que nos encuentre usuarios
que respondan lo más parecido a eso. Y también por la contraparte, en las analíticas, en estas conexiones de píxeles de conversión, nos permiten nosotros recoger analíticas, datos interesantes de cómo estamos convirtiendo, para que a la hora de la hora, en la conversión y a la hora que hagamos la síntesis y el análisis de las métricas logradas, podamos tener información de calidad para decir, ah, mira, con esta campaña que nosotros hicimos, detectamos que la mayoría de la audiencia provino de esta determinada región con estas palabras clave, nos llegó por este medio, reaccionó a este visual, ¿sale? Y entonces, bueno, pues eso es información rica que nos permite identificar si nuestra estrategia publicitaria pues está rindiendo frutos o no. Por último, y esto voy a cerrar con esto para ya pasar a la parte de preguntas y respuestas, si es que las hay, es que otro de los puntos clave dentro de todas estas bases para poder llevar a nuestra pyme al siguiente nivel es analizar y tener muy claro desde el inicio cómo es que nosotros vamos a medir la efectividad de la publicidad. Existen aspectos críticos, ¿sale? Dentro de lo que ya tiene que ver con todo nuestro esfuerzo, y reitero, por eso lo trato de poner siempre como en una telaraña, porque al final esto creo yo es para nosotros, y ustedes no me dejarán mentir quien me esté escuchando, es el punto clave de lo que queremos lograr. O sea, al final la mercadotecnia y la publicidad pues tienen que generar rentabilidad, si no quizás estamos haciendo un esfuerzo en vano. Y cuando llevamos al punto publicitario a analizar estos cuatro, esta terna de cuatro conceptos, que bueno, ahorita voy a hacer alguna mención con el tema del CPC, pero ahorita se los digo, cuando nosotros nos ponemos duros y críticos en el análisis de estos puntos, es donde podemos realmente determinar de manera mucho, muy clara y muy precisa si lo que estamos haciendo vale la pena o hace falta cambiar totalmente la estrategia, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos que poner sobre todo el ojo más crítico. Si tú eres dueño o dueña de negocio, ahora es un tomador o tomadora de decisiones importante a nivel de la marca, esto tendría que ser como tu día a día, que estés analizando para saber si hay que mover el mundo otra vez y ver qué vamos a hacer. Pero bueno, se los trato de decir de esta manera. Primero, el costo por clic, que también puede ser costo por adquisición. El costo por clic es básicamente, yo le metí tantos pesos y me dio tantos clics. Si le metí 1,000 pesos y me dio 1,000 usuarios, bueno, pues el costo por clic fue 1 peso, ¿eh? Entonces es una fórmula sencilla. Pero muchas veces no se queda en el costo por clic, puede ser costo por adquisición. Realmente puede haber dicho, ok, sí, tuve 1,000 pesos, de los cuales generé 500 visitas y de esas 500 visitas convirtieron 25 personas. ¿Cuánto me costó realmente cada cliente, cada adquisición? Entonces, ya dependerá un poco de la estructura organizacional y de mercadológica y publicitaria que ustedes tengan, pero el costo por clic o per se el costo por adquisición es algo que tendrían que estar midiendo constantemente en una franja periódica para saber si la publicidad, si los esfuerzos están resultando en algo positivo o en algo negativo. Si tenemos evidentemente un costo por clic altísimo, un costo por adquisición muy alto, algo estamos haciendo mal. Reitero, depende de la industria también. Hay productos mucho, muy caros o de alto valor que al final me va a costar más, ¿no? Me va a costar más adquirir un cliente, pero bueno, todo tiene que ver con el rendimiento y la rentabilidad, ¿no? Entonces, por eso ponía aquí el costo por clic, costo por adquisición. Y luego viene el valor del tiempo de vida. Esto pues también puede ser un poco distinto según la industria, según la marca, según el producto. ¿Por qué? Porque básicamente el lifetime value o el valor de tiempo de vida que nosotros tenemos con nuestros clientes tendría que, pues, en la lógica ser lo más amplio posible, ¿no? Tiene mucho que ver en el factor de aquí de medir cuánto de lo que nosotros hacemos a nivel publicidad digital y marketing digital genera clientes leales que me están haciendo una recompra dentro de lo que es considerable su tiempo de vida útil como producto o como consumidor. Entonces, el valor del tiempo de vida no es otra cosa más que estar midiendo. Digo, hay muchas formas de interpretarlo, pero una de ellas podría ser cuánto, o sea, si yo generé este cliente y eventualmente me llegó a comprar dentro de Amazon, dentro de Mercado Libre, dentro de mi página web, o si por las vías en las que se haya generado,
qué tanto está durando conmigo antes de que me deje de generar negocio, ¿no? Antes de que me deje realmente de ayudar a generar utilidad para mi empresa. Entonces, hay que medirlo. Hay muchas formas, hay muchas estructuras, pero a grandes rasgos es saber cuánto nos va a durar ese usuario dándonos pues esa rentabilidad. Y bueno, por último, ya para cerrar y pasar aquí a la siguiente etapa, que es preguntas y respuestas, pues el famoso ROI. No sé si lo habrán escuchado. Digo, el término realmente está en inglés. En esencia es Return of Investment o el retorno de inversión, ya si lo trasladamos a español, que es básicamente pues, una fórmula muy sencilla. Le metí tanto y ingresé tanto. O sea, digo, sin tapujos y sin meternos en más tecnicismos, hay fórmulas, ¿no? También reitero que tanto queramos profundizar en el cálculo del ROI, pero pues eso tendríamos que estarlo teniendo como nuestro día con día o de nuestra base diaria, porque al final pues, necesitamos tener rentabilidad, reitero, necesitamos tener efectividad publicitaria para que todo esto pues realmente sea atractivo. Entonces, quiero nada más cerrar antes de ese último punto para tratar de volverles a ejemplificar esto que les puse al mero inicio. Todo inicia, todo inicia, es el propio concepto del branding y del posicionamiento de la marca, de ir creando un sentido dentro de la vida de los consumidores y serles útil. Todo empieza, en lo que respecta a lo digital, todo empieza por el contenido. Que del contenido, de ahí vamos derivando el producto, el llamado a la acción, lo que vimos ahorita la conversión y las pautas publicitarias. Por eso yo soy muy insistente, muy insistente, y el equipo de GS1i no me dejará mentir, que el contenido, el que estamos dándole de nosotros al usuario para que verdaderamente tome una decisión, entienda el valor de nuestra marca, tome decisiones y compre o consuma o se asocie o haga algo con nosotros, todo parte de ahí, ¿no? Ya iremos encontrando los formatos, ¿sí? Y los medios para que veamos en dónde vive mejor ese contenido, pero todo empieza por realmente trazar, ahora sí que arrastrar el lápiz y decir, bueno, ¿qué narrativa tenemos como marca? ¿Qué narrativa tenemos a nivel de, o sea, qué discurso tenemos ante la audiencia? Para que siempre ahí, a través de esa conexión de conceptos, vayamos entonces ahora sí emplazando nuestro producto, emplazando llamados a la acción, llevando a los usuarios a convertir, y reitero, mientras nosotros seguimos haciendo este ejercicio del pautado publicitario, marketing y publicidad en su conjunto, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es prácticamente 43 minutos, si me alcanzó el tiempo. Esto es prácticamente lo que les traía hoy. Me pongo a la disposición y bueno, de antemano agradezco otra vez la oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias, Alfredo, gracias por todos estos puntos que nos trajiste acerca del marketing digital. Por aquí tenemos ya un par de preguntas, entonces voy a empezar a hacer lectura a las mismas. Paola nos dice, ¿cómo podríamos estimar el presupuesto de publicidad en redes? Y si veo que no me está funcionando, ¿sugieres modificar contenidos? A ver, la primera pregunta se cortó un poquito, perdón, Sandra. ¿Cómo podría estimar mi presupuesto de publicidad en redes? ¿Cómo poder estimar el presupuesto de publicidad en redes? Bueno, muchas veces cuando vamos iniciando, cualquier marca que inicia, pues claro, no está tan fácil porque parte desde el cero, ¿no? O sea, no sabes hasta ahorita cuánto le he metido y cuántos clientes me generaba. Por eso es tan importante, si ya se han hecho esfuerzos, siempre estar llevando la métrica del costo por adquisición como para decir, bueno, ya tengo un dato de que si le meto 250 pesos, por poner un ejemplo, me genera un cliente, ¿no? Pero eso nada más lo puedes hacer en retrospectiva. Entonces, cuando partimos desde el cero, para quienes parten desde el cero, no hay otra cosa más que, ahora sí que yo le digo así, la inversión de aprendizaje para poder tener una primera campaña y nosotros a partir de ahí vayamos detectando cuánto es que nos está costando adquirir un cliente, una conversión, lo que sea. Y entonces ya a partir de ahí podamos ir midiendo y estabilizando. Claro que siempre le queremos tirar hacia abajo, ¿no? O sea, yo, por supuesto, si me das 1,000 pesos, pues yo lo que quiero es convertirte mucho más con el mismo presupuesto. Pero partir así desde la ideación, pues no es tan fácil. Pudieras hacer algún benchmark, pudieras investigar con otras marcas, pero no es tan factible y muchas veces yo no lo recomiendo tanto porque pues depende de muchos factores. Entonces,
Lo ideal, así como que la recomendación que yo puedo dar si se inicia desde cero es hacer una primera inversión, evidentemente asesorado, evidentemente tomando las mejores prácticas. Y con esa primera inversión, que pudiera ser un ejercicio, no sé, o sea, depende mucho de la industria, pero de 3 mil, 4 mil pesos, 5 mil pesos, que me ha pasado mucho así, ver cuál fue nuestro rendimiento y a partir de ahí decir, ok, perfecto, si yo quiero volver a invertir y quiero adquirir tantos clientes, necesito invertir tanto. Reitero, siempre es tirarle para abajo y que cada vez con el mismo dinero hagamos más, ¿no? Es como la fórmula que yo pudiera recomendar. Y la segunda, ¿cuál era? Perdón, Sandra, la segunda pregunta que se me fue. Claro, permítame. Si veo que no me están funcionando esta publicidad, ¿sugieres modificar contenidos? Sí, bueno, sí, claro, o sea, depende, por eso hay que medir ahorita la terna de los cuatro conceptos que yo les estaba dando. Puede ser, por ejemplo, pasan en campañas publicitarias de que tienen muy buenos clics desde lo que es el anuncio en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, donde lo tengas, y que llegan a una página de destino y luego no hay tantas conversiones, ¿no? O puede ser que también hay ejemplos, me ha tocado, en donde hay no tantos clics, o sea, no hay tanta reacción dentro de lo digital, pero de esos poquitos que se generaron, casi todos convirtieron. Entonces, la parte importante es medir bien el comportamiento, el customer journey o el viaje del consumidor desde lo digital, bueno, perdón, desde la parte de las redes o donde esté pautando hacia el punto de destino para saber si algo no está funcionando, en qué punto se está atorando y en qué parte quizás no estoy funcionando. Pero la premisa sí sería, respondiendo ya de manera concreta a eso, sí sería evidentemente lo que no está sirviendo, pues hay que cambiar, ¿no? O sea, eso digo, no es, ¿cómo lo diré? Es una lógica que como marketero, lo hablo quizás desde mi cancha, pues es la dosis del día a día, o sea, analiza. Y claro, no lo puedes hacer día con día porque entonces pues, no tienes un análisis, ¿no? Pero si tú dices, bueno, cada semana hago mis mediciones, hago mis cálculos, o cada quincena, o cada mes, depende de la marca, y ya vi que algo no funcionó, cámbialo. O sea, no te quedes con eso porque al final pues, es dinero que te está costando. Pero sí hay que ser mucho, muy certeros para medir cada pasito, cada paso de lo que se está generando y decir, ¿sabes qué? No es la campaña publicitaria porque sí no está generando clics, pero lo que no está funcionando es la página de estilo o al revés. O sea, lo vamos a medir y a partir de ahí tomar decisiones, pero sí hay que cambiar lo que no esté sirviendo. Perfecto, muchísimas gracias, Alfredo. Tenemos por acá una pregunta más. Dicen, ¿cuáles serían las tendencias a implementar el siguiente año en cuestión de marketing digital? Súper buena, súper buena pregunta. Mira, yo voy a tratar de responder así como que cada uno es un megatema, cada uno es un punto así súper profundo. En temas social media vemos pues, el crecimiento de redes sociales cada vez más fuerte, reitero. Por eso les presenté ahorita el caso de Instagram, que digo, quizás algunos de ustedes ya los utilizan, ya saben de su poder, de lo que tiene, pero Instagram va a seguir creciendo, eso es una realidad, va a seguir teniendo mucho más crecimiento y sobre todo, si no lo han checado, y sobre todo, yo creo que es algo muy importante para todo el mercado GC1, porque Instagram ya metió todo lo que es Instagram Shopping, ¿no? O sea, ya está metiendo muchas funciones en donde tú literalmente desde tu celular puedes levantar un proceso de compra. Eso está padrísimo. Entonces, va a ser la tendencia realmente va a ser que las redes sociales cada vez más van a tratar de que no te salgas de la red, ¿sale? Y que con distintas funciones puedas tú hacer acciones de consumo para levantar una orden, un pedido desde Instagram, un pedido desde Facebook, que ya tiene algunas cositas, y que, ojo, acuérdense, bueno, a ver si no se retrasa, el próximo año sale la criptomoneda de Facebook. Entonces, ese es un tema interesante. No me atrevo ahorita a desgranarlo porque sería meternos al mundo cripto, pero va a haber una forma realmente ya más tangible del dinero digital, dicho de esa manera. Entonces, la tendencia de las redes es a esa, a adoptar cada vez más canales de interacción y de compra para que nosotros no salgamos de las redes. Y el crecimiento mucho, muy marcado de Instagram. Y reitero, no es porque la verdad es que sí me divierto de repente metiéndome ahí a ver algunos videos.
y por ahí hago algunos intentos yo, que no han sido muy buenos, con TikTok. TikTok tiene un potencial muy grande para un mercado muy dinámico, muy joven también, y cada vez son más empresas las que están participando en TikTok for Business, entonces yo les recomendaría que le echen un vistazo para ver cómo se pueden subir a esa participación. Las demás redes, pues ya parte de un poquito de lo mismo, Facebook, que ya sabemos que es el gran mercado, pero que pues ya como que medio se estabilizó. Un Twitter que sigue teniendo presencia, sobre todo cuando hablamos de hacer trendings, YouTube con el tema de los videos, y bueno, pues ahí ya conocen un poquito. Y LinkedIn, LinkedIn también es otra cosa interesante, es otro mercado, es un nivel más B2B, relaciones, social selling, por ahí se cuelga también. Pero LinkedIn sigue creciendo en México, sigue levantando y levantando volumen de audiencia, entonces creo que ese también hay que tomarlo en cuenta. Eso por la parte de las redes sociales. Por lo que ya respecta a distintas actividades de marketing digital, pues bueno, es la consolidación de lo que ya se viene haciendo en cuestión de temas de medios uno a uno, el propio email marketing que sigue evolucionando. El próximo año quizás vamos a ver ya muy marcado el tema de lo que es el email marketing AMP. Si no conocemos mucho el concepto, la AMP es la tecnología de muestreo inmediato, de información. Hay páginas, por ejemplo, de ciertos grupos de prensa o medios internacionales que si a ustedes les ha tocado, literalmente le pican y ya apareció la página. Esa es la tecnología AMP. Y ahorita mucho lo que se está recurriendo en email marketing es que tú literalmente des clic en una campaña de email marketing, abras y el contenido, además de que se te despliegue en inmediato, puede ser que esté cifrado en vivo desde tu enviador o de tu sistema de envío. Entonces, literalmente, si tú cambias algo aquí, se le cambia en el correo, ¿no? O sea, ya la newsletter se convierte en un puente dinámico. El tema de la automatización a nivel de marketing digital, visto desde la parte de email marketing, de cada vez más emplear temas de automation en temas de email marketing y, por qué no decirlo, el crecimiento del uso de los bots, ¿no? De los chatbots y de toda esta línea de cuestiones que tienen que ver con el marketing automatizado. Y por ahí, bueno, pues me atrevo a meter ya otro tipo de elementos que pues ya son un poco más técnicos, evidentemente alineados a la cuestión del e-commerce, pero que vamos a ver cada vez más la estratificación de las keywords a nivel cada vez más de microsegmentos y microclusters de negocio a nivel global. Antes la publicidad, por ejemplo, en el caso de Google, partía mucho de posicionarse en todos lados, ¿no? O sea, si tú querías posicionar hashtag marketing, bueno, no, hashtag aquí no aplica, marketing para pymes, bueno, realmente las campañas publicitarias, como no había tanta participación y no había tantos competidores, pues habían dos o tres que se llevaban el pastel y el mercado. Pero la lógica, cada vez más inclusive a nivel algoritmo de Google y de muchos otros medios, es tratar de dar resultados, experiencias y productos clusterizados. Entonces, tal vez, si yo estoy haciendo una campaña digital para el mercado de la Ciudad de México y quiero posicionar, o sea, cada vez la estrategia es más sobre clusters. ¿Por qué? Porque tenemos muchos factores de por medio, a pesar de que hoy nuestra audiencia sea global, digamos, es sobre este concepto de la aldea global, y ya me metería en cuestiones de comunicación, pero o sea, a pesar de que podemos venderle a todo el mundo y poder transaccionar hacia todos lados, cada vez más la respuesta y las dudas de la gente está sobre encontrar soluciones inmediatas, marcas de confianza, cuestiones que me ayuden a mí a tomar decisiones rápidas y yo pueda tener rápidamente un producto, un servicio en mis manos, ¿no? Entonces, la clusterización, la segmentación, la hipersegmentación es otra de las tendencias y bueno, pues quién sabe qué más nos depare 2021, al inicio del 2020 ustedes y yo veíamos una cosa y ahorita el mercado es totalmente distinta, ¿no? Entonces, pues aquí estamos. Pues la clave es estar como al tanto, ¿no? De nuevas tendencias, de qué está pasando en el mundo y pues si surge alguna cosa nueva, aplicarla, aprender y aplicarla. Aprender y Muchísimas aplicar. gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Ya no tenemos más preguntas, entonces igual para acabar en tiempo, agradecerte una vez más a nombre de GC1 México por tan buena ponencia, tan buen tema en marketing digital. Tenemos que incluirlo.
y muchas veces lo desconocemos, entonces espero que este tema apoye mucho a nuestras pymes. No sé si quieras cerrar con algo. No, agradecerles. Creo que ha sido un año de retos para todos. Evidentemente, es retos mayúsculos. Yo creo que, digo, ya para hacer un colofón, un cierre de esto, es que hoy es cuando meterse realmente, como bien lo decías tú ahorita, es aprender e implementar. Entonces, hay que perderle un poquito el miedo y hay que subirnos a este mercado, porque hoy sí ya podemos decir, y yo me acuerdo inclusive cuando me lo decían mis profesores, que me decían, bueno, lo internet es una alternativa, tener página web es una alternativa, las redes sociales es una alternativa, y hoy ya no. O sea, hoy es una premisa, es una base para que tú puedas realmente tener posicionamiento, tener conexión con tu audiencia, y si no lo haces ahorita, ten por seguro que tu competidor lo va a hacer. O sea, es lógico. Entonces, hoy, ahora sí que hoy es cuando, y bueno, pues si ya ha sido un año de retos, pues nos toca seguir enfrentando, ¿no? Perfecto, sí, eso es cierto, ¿eh? Y vienen cambios y hay que saber surfear la ola y bueno, seguir adelante. Pues bueno, muchísimas gracias, Alfredo, a nombre de GC1. Muchísimas gracias a estos asociados que nos acompañaron en estas 3 horas, que sé que tal vez fueron un poco pesadas, pero intentamos traer temas pues de interés que les apoyen a ustedes, a que sea ese trampolín para entrar con todo al 2021, que es un año que también viene con muchos retos, pero también con mucho aprendizaje. Entonces, a nombre de GC1 hoy, agradecerles a todos, invitarlos a seguirnos en redes para estar al tanto de todas las campañas que estamos llevando a cabo, de todo el contenido que estamos generando para ustedes. Y pues nada, bajar InfoCode también, que es una aplicación por ahí que traemos muy importante, en donde pueden ustedes darle esa exposición a su producto. Si son asociados GC1, busquen acerca de InfoCode y descarguen la aplicación, la pueden encontrar en todas nuestras plataformas. Entonces, pues sin más preámbulo, muy feliz Navidad a todos, excelentes fiestas, espero que estén muy bien en compañía de sus seres queridos en su casita, cuídense mucho y pues nada, un abrazo. Gracias. Nos vemos. Chao. Bye.